¡Hostia puta! Por mirar lo que no debía. Por mirar lo que no debía. ¡Qué caos! Por idiota. De verdad. Claro, ¿qué iba a encontrar? Si ya tengo un hacha, ¿para qué quiero otra cosa? Esta es la casa de este. Qué bonito, sí. ¿Eh? Uy, qué bonita la plantita. Este es muy bonito, sí. Y los globos y todo. Y los globos. Y la silla. Me gusta mi vieja en globo. Qué falta te hacían a ti que usaran globos, ¿eh? ¿Han podido cerrar bien el lote? Pero otro globo, precio, otro globo. Otro globo, por eso, por eso. Qué bonito este. No hay globo de volar, no hay globo de volar. No, no. Es globo que me lleva hasta el cielo. ¡Ah! ¡Ole! ¿Es usted mi vecino? Bueno, soy yo su vecino. Encantado, soy Tulbo. No, sí, sí. No, sí, no. Sí, soy el de antes, la verdad que me muero. Ah, coño, el de antes. El señor pro. El señor que dijo. Bogavante. Me puedo llamar Boga. Boga, vale. Vale. Es que a mí se me olvida. ¡Arrea! ¿Qué ha salido? ¡No! Pues voy lento. Corro. ¿Y dónde voy? ¡Oye! La mierda. No sé dónde ir. A ver, ¿puedo subir? ¿No puedo avanzar? Ah, sí. Que no me haga pasar por ahí. Pero ¿y si está ahí ahora qué hago? Es que me va a atrapar. Ay, madre. Allá voy. Yo voy despacito. Ay, coño, qué susto. Uy. Madre mía. Malísimo. Joder, es acojonante. Vale, es que no sé si le estoy dando al Argentavis. ¿Cómo activo el portal? Es que yo qué sé, tío. Hola, he perdido todo en esta vida. No puedo volver. Y me cago. Y tengo hambre. ¿Tengo agua? Sí. ¿Quién me manda, tío? Mira que estaba a punto de... A las 11 todavía no nos habíamos puesto a jugar nosotros. Joder, yo no sé cómo voy a jugar a esas horas, tío. Me parece tardísimo. A las 11 de la madrugada. O sea, ¿dónde vais? A las 11 de la madrugada. Esfuerza el músculo para unirlo. ¡Ay! Era un super mech. ¡Vamos! Me va a disparar. No se preocupe, Resi. ¿Pero esto cuándo se monta? Ahora, pulse la C. Ya, ya. Ya se ha cargado la barra. Sí. Pulse la C, pulse la C, pulse la C. ¡Oh, Dios mío! ¡Ataque, ataque! ¿Cómo disparo con esto? ¡Ataque al bicho gigante! ¡Ataque a Evi! ¡Puedo disparar! ¡No! ¡Tiene que ir con la... ¿Y qué hace? ¿Pterodáctilo? ¿Por qué coño hay un pterodáctilo aquí? ¿Perdona? Espérate, que no puedo subir.
Hay un tero... ¿Cómo que hay un pterodáctilo? Burri, ¿qué? Por la garganta. ¿Qué me he quedado atrapado ahora? ¿Sí? Perdóname. ¿Qué? Dime que sí. 1 con 3. Me sirves. Ahora es cuando vienen todas las pirañas detrás a darme por el culo, ¿verdad? No te ahogues. No te la comas, ¿ves? Hijas de puta, tío, qué hijas de puta. Se la han comido, tío. Vale. Y tengo una montura de... para hacer, para montarse. ¿Para hacer? ¿Pero está hecha o es para hacer? No, está hecha. Ah, ya, mi coña. Tío. Tenía que llegar el momento y llegó. Oye, de verdad. Tenía poco con 3, ahora 4. Ya no te puedes quejar nunca más, ¿no? Se acabó. Vale, yo desgracio. A ver. Ya. Que no quiero abrir. Le he visto. Le he visto. ¿Y por qué me apaga la luz, tío? Joder, ahora... Verás el grito. ¡Hostias! Que me... ¡Qué carácter! Lo voy a dejar aquí para que coma. ¡Ay! Ya la he liado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Viernes 3 de noviembre de 2023, son las 8:44 de la mañana, hora peninsular española. Y Balear, y una horita menos en nuestras queridísimas Islas Canarias. Hace 7 grados en Madrid, hace vientecico. No llueve, llovió ayer, pero bueno, ya estamos, está todo bien. A mí, mientras no llueva mucho, me va todo bien. Y el calor, ya sabéis que no puedo, pero como ya no toca, voy a estar sin quejarme del calor hasta que vuelva lo que tenga que volver. Bueno, venga, vamos a ver quién hay por aquí. Stream Elements, el primero, algo quiere, está claro. Aquí, interés total, seguro. Sari, perdona, te había leído Santi, qué mal. Bueno, buenas. Lady, muy buenas ahí. Uy, Lady, ¿qué te ha salido ahí al lado del nombre? ¿Qué más? Dani con las manicas, ¿qué tal? Games, amigo mío, muy buenas también para ti. Thomas, Giganoto, qué pacha, muy buenas. Matasanos, ¿qué tal? Cada día más pronto, pues ya verás. Sinaí, ¿qué pasa? Buenos días. Qué desastre Sinaí ayer, madre mía. Ayer fui a ver a los Menorcos y fui a ver su casa, que por cierto me gusta mucho. ¿Y qué pasa? Pues que me regalaron un tila que era maravilla, un huevo de Argentavis y todo estupendo. Bueno, pues el tila se me ha quedado bugueado. Se me quedó bugueado, a Burri se le ocurrió una gran idea, bugueado, pues eso, que se ha metido debajo, o sea, en el mes, está ahí meseado, y que ya nos pasa con unos lobos. Y no hay manera humana de sacar. Me dio una rabia porque era súper bonito, además. Entonces, nada, lo que se le ocurrió a Burri es ponerlo al lado del agua para que flotara, poder ponerle la montura y aparearlo con el tila macho, porque este era hembra, o al revés, da igual. Aparearlo y así poder, pues por lo menos tener crías, aunque tengamos un padre o madre, que ahora no recuerdo lo que era, totalmente invalidado. Total, que no sé si lo consiguió este Burri. ¿Por qué? Pues porque a la hora de criar el huevo, darle la impronta, a puntito de darle la impronta, zacatrá. El huevo no, se cayó el servidor por cosas de nitrado y se quedó todo a medias. Luego creo que entró Burri y no sé cómo lo ha solucionado, que ahora lo veremos. Hoy se hace otro, no te preocupes, ya, sin ahí, pero es que qué rabia. ¡Ostras! ¿No? ¡Ole! Pero bueno, te he regalado un anillo de compromiso. Isa, cosa guapa, ¿qué tal? Ya, un rollo por los fallos de los servidores, no del juego. El juego tiene otros fallos aparte, entonces hay que convivir con los fallos del juego. Pero es que además, los que tú juegas en local, Isa, pero los que jugamos en servidores, claro, dependemos
del señor Nitrado, que tenga bien o no, que todo vaya como tiene que ir. Pero bueno, es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y me jode, pues porque al final perdemos cosas como pues eso, como esos bichicos, esos dinos, que eran maravilla. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que hemos tenido varios rollback, es decir, se ha reseteado el servidor en tiempo anterior. Entonces, pues eso espero que a la larga nos venga bien, por lo menos en el sentido de los dos dinos que tenemos por ahí, lo que os he contado, los que nos regalaron los menorcos, al Tilacoleo y al Argentavis. Espero que haya un regreso al futuro y que se pueda ver ahí un poco lo que teníamos, no lo que tenemos, sin improntar el colega y sin buguear el Tila. Entonces, pues nada, pues así está la cosa. Eso es lo que hay. Espero, confío y deseo. Sí, me he aprendido el verbo mesear y ya lo utilizo para todo. Cuando voy a un restaurante, camarero, meséeme algo para que yo me siente. Entonces, cuidado. Más que como un profesional, como el jovenzuelo que siempre soy o intento aparentar, matasanos. Así que eso. Y nada, el domingo, mañana sábado, 5 de la tarde, empezamos en el servidor de la Frate. Ya me han dado el rol de streamer, que tuve que mandar un ticket y hacer unas cosillas para que me dieran el logo, y aquí veréis el Discord de su canal. Lógicamente, pues queremos hacer publi de la fraternidad que ha tenido a bien contar con nosotros. Y bueno, contar con nosotros, que hemos pasado las pruebas que había que pasar. Y gente estupenda que nos ha animado y nos ha ayudado a estar ahí, como es el caso del amigo Matasanos, que está por aquí y al que sabe que le agradezco un montón todo lo que ha hecho en este caso y todo lo que hace en general. Entonces, estaremos mañana, sábado, 5 de la tarde, ya tengo preparado el overlay, y a las 5 de la tarde, hora muy taurina, estaremos allí, 5 de la tarde, ¿vale? No sé muy bien a qué hora voy a abrir el directo, pero como mañana los sábados como con mis padres y tal, y es que es llegar con la comida aquí y ponerme, que me va fatal, aunque salgo indemne, salgo... Pero bueno, lo mismo abro un pelín más tarde, en plan 4:30 o algo así, 4:30, por ahí abriré, porque quiero estar un poquito antes, lógicamente. A ver qué nos encontramos allí según entramos, ojo, pues ya me ha avisado Matasanos de todo el jaleo, hace ilu, nos ha avisado Matasanos de que el primer día es un puto caos. Ya he visto cosas, Mata, en el Discord de la Frater, de la gente que va a participar y tal. Hay cosas que no me gustan, ya lo he comentado varias veces. Nicks extraños, gente que pregunta lo mismo, que es que le falta preguntar ¿cómo se llama este Discord? Hay cosas ahí un poco turbias, un poco raras, que a mí no me gustan. Entonces, o la gente es muy despistada, o la gente quiere tomar el pelo, o la gente tal. Nicks raros de coge abuelas, o no sé qué coño... tal, me follo tu hoyo, que no dice me follo tu hoyo, pero dice algo de no sé qué del hoyo, que es un nick un poco tal que ya te tienen que llamar la atención para que te digan, oye, como bien ponen las normas, ponte un nombre adecuado a la situación de rol que vas a vivir. Cada uno se pone el nick que le dé la gana, pero bueno, hay nicks, ya lo hemos comentado, ofensivos, digamos, o que suenan un poco mal, no ofensivos. Bueno, a lo mejor alguien se puede ofender, a mí no me ofende, pero me parece que están un poco fuera de lugar. Entonces, no sé quién es, pero me da igual, pues lo digo porque me parece mal. O sea, que no me voy a andar ahora callando así, es que me parece mal un nick que se llama Follabuelas, por decirte algo, y no, las cosas las digo y punto. Y que se sienta ofendido, pues mira, a mí me ofenden otras cosas. Yo tampoco, a mí me parece bien que cada uno tenga el nombre que quiera, porque los nombres están todos registrados, y Tulbo habrá, ya existirá y no te lo podrás poner, Lady MCS también, y bueno, que te busques la vida, vale, pues te pones ese nick, pues por hacer la gracieta, perfecto, pero si entras en una serie de rol, qué menos que por lo menos obedecer las normas y cambiar el nombre para adecuarlo a la situación que es, pero... Falta de madurez, totalmente de acuerdo, pero claro, ¿hasta qué punto hay que permitir esa falta de madurez? ¿Hasta qué punto? ¿Sabes? Está muy bien porque los de la Frater, lógicamente, les dan el toque, han aprobado la whitelist, pues oye, pues pasas, con ese nombre pasas, pero te advierto, cámbiate el nombre. Yo sigo leyendo nombres ahí que no tocan, pero bueno. Justo, Tomás, o sea, efectivamente, tenéis toda la razón. Pero yo concretamente, yo en mi caso, si fuera mi servidor, tú apareces con un nombre de esos y
no sabría qué hacer, la verdad. Es que tengo ahí sensaciones... Es que no sabría qué hacer, porque por un lado, efectivamente haría lo que hacen ellos, que es decir, espera, te doy el toque. Pero bueno, ya tener que dar el toque ya implica estar más pendiente de esa persona y más trabajo para los administradores. Pero bueno, oye, que cada uno hace las cosas como quiere, como sabe, como puede y como le gustan. Y Tarcano, buenas. Y ahí está la cosa. Pero bueno, que vamos a ver, porque ya está, porque lo mismo es lo que os digo, cada uno se pone el nick que quiere, que también, ojo, también pienso que cada uno es libre de ponerse el nick que le salga de los huevos, está clarísimo. Igual que a mí, entre comillas, me parece un poco raro que esos nombres, a la gente le puede parecer raro que yo diga según qué cosas, y yo sabéis que tengo la boca muy grande, yo me pongo a hablar, a decir tacos, a decir barbaridades, y eso también puede ofender, o sea que esa parte también la entiendo. O sea que yo creo que en ese sentido, resumo y acoto, que la frater pues hace muy bien en dar el toque. Otra cosa es que si esa persona no acata lo que acata, entiendo, por lo que estoy viendo, que la frater dirá, no, a tomar por culo de aquí, no tengo ningún problema. Bienvenido, Burrisol, buenos días. Muffin, bienvenido también a ti. Entonces eso, es como que, bueno, que cada uno se pone el nick que quiere, por un lado, pero por otro lado también hay que estar controlándole, tal cual, no sé qué, pero bueno, si yo tengo, a lo que voy, si yo tengo un nick que puede ser ofensivo y que además va en contra de las normas de un rol de un servidor, nadie me va a sacar a mí los colores, nadie me va a sacar los colores, pero bueno, eso es así. Pero bueno, no sé qué opináis al respecto, que ya lo veo, lo que decís, pero bueno, eso ya... hablando mal y pronto, no es problema mío. Pero bueno, no hablo por el chat, igual que hablaba el primer día. Ahora sé qué tipo de broma se puede... Claro, claro, pues eso, pero igual que yo contigo, Lady. Pues cuestión de confianza, cuestión de tener contacto de esta manera. Y al final, pues nos vamos conociendo. O sea que... Pues eso, o sea que ya está. Ha habido gente que es verdad que ha entrado aquí que de repente, sin yo, porque más o menos tengo, me suenan los nicks, los tengo todos catalogados, no todos, pero muchos catalogados, sé quién escribe por primera vez porque me lo dice aquí el chat, pero también, pues eso, tengo algo de cabeza. Y ha habido gente que pues eso, que según entra, o no habla, o habla y de repente suelta, dile a Burrisol no sé qué burrada que me ha pasado. Y evidentemente no se lo voy a decir porque no tengo confianza con esa persona. Pandora, muy buenas. Entonces, hola, escribo por primera vez. A ver si vas a escribir por última vez. Sin ahí. Guapetón. Pues eso. Bueno, pues eso es lo que opino, eso es lo que pienso. Pero evidentemente no. Pues ya está. Es una opinión absolutamente personal y no vinculante. Entonces, no hay lío, Pandora. Estamos debatiendo sobre temas de nicks, cuando entras a un Discord y entras a una serie de rol y que mantienes el nick de follabuelas. Pues si entras a una serie de rol que va de bárbaros, ya te tienen que llamar la atención para cambiarte el nick y tal. Que cada uno se pone el nick que le dé la gana. Pero luego están los admin a los que les das más trabajo. Un poco de respeto a las personas que están ahí detrás. Pero bueno, que ya está, que cada uno se pone el nick que quiere y que luego apechugue con lo que hay o que tome las medidas que tenga que tomar según la circunstancia, como creo que hay que hacer, creo, como una persona normal. Ni siquiera una persona madura, sino una persona normal. Pero bueno, los primeros días habrá eso es, y luego se irá normalizando, pero eso es. Pero si la pena es que haya tanto curro para un admin como vigilar nombres. Es como bien dijo Thomas, que ahora te leo, es un puto patio de colegio. Entonces, a ver, ya tenemos pelos en todos los lados que tenemos que tener pelos, entre ellos los huevos, porque no lo voy a decir, y ya está bien, pero bueno, que ya está, que eso, que es así y es mi punto de vista. Y yo, sabéis que me mojo, que yo no tengo ningún problema en mojarme. ¿Me equivoco? Y si rectifico, pues tengo que rectificar, rectifico. Pero mi punto de vista es ese, ya está. No me voy a andar con tonterías calladito, ¿sabes? De no decir nada, no, me la pela. Y si Lady, y lo sabe ella, hace algún día una cosa mal, se la diré. Y si yo hago una cosa mal con respecto a algo, Lady me lo dirá. Por ejemplo, Thomas, o ¿sabes lo que te digo? Que no, y no pasa nada. Pues ya está. Claro, pero ¿y tú a mí, Lady? Porque yo también me puedo equivocar, me pillo ciertas confianzas. Te digo, mira la del Nick Rosa. Y ¡ole! Mira la del Nick Rosa. Y tú dirás, hostia, Tulbo, vamos a dejarnos de cosas rosas o de frases que a mí esa no me ha sentado bien. Ya está. O sea que, haz algo mal. ¿Qué coño va a hacer mal, Lady?
Lo único que puede hacer mal Lady es no hablar. Ya está. El culete. Pues eso. Joder, Burri, tío, tú no descansas. Tu mente se activa súper pronto. Bueno. Vámonos. Por aquí. Ea. Ahora, yo espero no estar nunca detrás de una selección de personal de ciertas cosas, porque yo hay cosas que no. Además, con lo que a mí me cuesta, ¿sabéis? Jugar con gente que no conozco porque no sé por dónde van a salir. Entonces, estas cosas menos. O sea, si ya organizo yo algo con una whitelist, evidentemente hay cosas que se van fuera. Bueno, el nick en esos casos, pero si te da la persona obedece a la primera, no hay problema. Pero si tiene ese nombre y no obedece a la primera, encima, justo es lo que digo. Justo, y si ya te dicen, efectivamente, Pandora, justo es lo que digo, que oye, que tú te puedes poner el nick que te dé la gana, ¿sabes? Y si me ofendo, es problema mío, no tuyo. Pero luego, si entras en un servidor de rol en el que te dicen que tu nick tiene que ser acorde al rol que hay, en este caso de bárbaros, coño. Sabes que no te lo tengan que decir. Y si no, no entres, ¿sabes? Tú, Pandora, vienes a mi casa con los pies sucios, pues coño, tú lo normal es que, o los zapatos, es que te limpies la alfombrilla de la entrada, el barro de los zapatos, que yo no te tenga que decir, Pandora, límpiate de tal, Pandora, no me robes cerveza de la nevera, espérate por lo menos a que te ofrezca una cerveza, algo de beber, algo de comer, vamos, unas normas mínimas de comportamiento. A eso es lo que me quiero referir, Pandora, que creo que pensamos exactamente igual. Exactamente igual. Así que... ¿Qué nombre te has puesto? Follabuelos. ya lo verás, Mata. Pero vamos, que tampoco sorprende mucho. Sorprende más el apellido que el nombre. Que vale, sorprende, es distinto. Yo le mando al garete según entra, pero para eso hay normas. Claro. Pero yo puedo entrar en tu comunidad, Isa, con el nombre de lo que sea... Y luego cambiármelo en función de lo que vaya tu serie de rol. Si no me lo cambio y me lo tienes que decir, pues ya tú ya vas a estar pendiente de mí diciendo, bueno, a ver este, tengo que estar persiguiéndole. Pero bueno, yo creo, por lo que he visto, que la fraternidad no se corta un pelo. O sea, no se va a cortar un pelo. Tú tienes este nick, vale, te he dicho que te lo cambies. Vale, ¿no te lo cambias? Adiós con la manita. Y eso me gusta. Yo pensaba que esas birras eran para mí. También, si yo tengo hígado para todos. O sea, que corazón e hígado tengo. Bueno, oye, voy a abrir Ark. Oye, Isa, ¿qué tal te está yendo con el Ark? ¿Cómo te estás manejando con el Ascende? Yo creo que bien, claro, porque tú eres una puta máquina. Pero bueno, vamos a ver, abriendo. Mata, el nombre es Tulbo, te lo voy a decir, porque tampoco, además como que pega un poco y el apellido es otro. Ya no somos los Fénix porque no pega con la temática. Entonces ya no somos la familia Fénix. La familia Fénix volverá en otra situación, esperemos, pero ya está. Eso es, justo, Pandora, el beneficio de la duda, no sabía qué nombre tenía. Nada, para ser. Ah, justo. O sea, un resumen perfecto, Pandora. Eso es justo lo que pienso. Que si bebo birra me lleváis a la... Bueno, pero nos vamos todos, ya te lo dije. Nos vamos todos, pero con más birras. Te acompañamos con la birra en la mano. Es más bien fácil, ¿no? Depende de la configuración. No sé cómo lo tienes configurado, porque puedes configurar el nivel de dificultad, ¿sabes? Pero calma, que te queda mucho, Isa. Que estarás en una zona fácil, pero hay zonas en el interior que se te va a complicar. O la nieve con el frío. O zonas donde te haces de calor. O el pantano. Date tiempo. Que ya verás. Venga, voy a buscar volver. Vámonos. Ahí está. Buscamos. ¡Oh! ¡No está! Ah, sí. ¿Y por qué no están favoritos? Es este, ¿no? Sí. Vale, contraseña, turbo guapo. No los he visto, Pandora. Claro, estás en zona re fácil. ¿No está nunca en favoritos o es favoritos? Es con V de Burrisol. A ver. No, un elefante borracho. Qué maravilla. Lo encuentras fácil porque el spawn de dinos creo que es bajo. Vale, ahora Lady, explícale lo que es el spawn, un spawn de dinos. Explícale a Isa lo que es un spawn de dinos.
Y porque The Island, los niveles de los dinos se acostumbran a ser bajos. Vale, porque estás en el mapa de The Island, Isa. Acuérdate. Bueno, ya lo sabéis. Ahí, 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 ahí. Me encanta el elefante borracho. Por elefante y por borracho. Ya podrías poner... No, porque no estoy en un servidor... Yo no puedo manejar... ¿Qué pasa? Ah, vale. Ya está todo... Hay un admin que maneja todo. Entonces yo acato, por supuesto, lo que diga el admin, allá que voy. Entonces si no lo mete... Aparte los mods están dando problemas, ¿eh? Vámonos. Están dando problemas los mods. Claro, no es mío. Por una vez no estoy en uno mío, Pandora, que tú sabes que yo juego mucho en local. O he jugado mucho en local, que de hecho cuando viniste con la raid de Valky, viste que yo tiendo a jugar en local. Pero esta vez no. He abierto los ojos y he abierto el camino. La escena, ya está. Que se me había ido. Lo de los dinos son por los de AR. A ver, espérate, porque estoy mosqueado. Menorca viva. ¡Oh! ¡Está viva! No me lo puedo creer que está viva. Madre mía. Bueno. Le voy a subir daño a tope. Y peso. Y vida le tendría que subir. ¡Vamos! ¿Qué suena? Suena la fábrica portátil y la mesa química está aquí. Vale, Isa, la mesa química es como un megamortero. Es el megamortero. Mira la impronta, a ver. Coño, es verdad. ¡Vamos! Gracias, Burry, tío, muchas gracias. Muchas gracias, Dios mío. Oxígeno, ahora mismo voy. ¡Vamos! Pero los dinos no, porque venían con el asa. Vale, pero no han querido meterlos, entonces no... Vamos, yo te paso el contacto de quién es y que te explique el por qué no los mete. Pero en principio estamos como estamos y estamos bien. Espera, coño, el ratón. Por acá, y por acá, y por acá. Cerrando. Baja al parking. Vale, primero tengo que ver a Laura, que está aquí. Joder, ayer qué liada, que estaban todos los dinos en agresivo y a la mínima fuera. Menos mal. La colmena la colocó Burry, me parece. La colocó en el huerto. Ahora miramos. ¡Ay, Menorca! ¡Oh! ¿Qué ha pasado, Burry? De momento sí, a ver vosotros. Pero, ¿este es el Menorca auténtico? No me lo puedo creer, que el rollback nos salvó la vida. ¡Oh! Fue Burry. ¿Burry hizo todo o el rollback? ¿O Burry y el rollback? No te creo, Burry. Eres Dios bendito. Que me quedo tonto. No los mete como... No sé por qué no los mete. No lo sé. Estás respetando... No lo sé, Pandora. Yo hay cosas que no me meto. O sea, me he metido en este servidor porque me había invitado el amigo Matasanos Cabeza, la comunidad de Pata Negra, y no sé los motivos por lo que meten o no meten. Pero vamos, son personas muy coherentes en ese sentido. Entonces, si no quieren meterlos, a lo mejor es por... Primero, porque no se lo hemos dicho. Segundo, pues porque no toca. Y a lo mejor, lógicamente... quieren que disfrutemos y disfrutar ellos de lo básico. Así que, pero meter mods, metimos de Cryopods y van fatal. Lo primero son mods de Ark que contactó para que hicieran. Ah, mira. Vale. No fue el rollback, sino la Oye, pues brutal, ¿eh? Ah, ¿cómo la reparación de cabeza? A ver, Burry, ¿cómo es eso? Ponlos cabeza con cabeza. Claro, como estaban, ¿no? Ahí está, que se coman la boca. Eso por otro lado. Ah, espera, que se me olvida. Y quería mirar... Bueno, ayer tamé este pobre, que es de nivel muy bajo, pero estaba al lado de casa, pero para que solo sea para quitina, nos va bien. El zapas blancas este. Y ahora quiero ver la colmena. Joder, Burry. Qué grande. ¡Hala! Ya tenemos plantación. ¡Hala! Vale, la colmena. Mira la colmena. Yo me da miedo acercarme. ¿Para qué servía la colmena?
Ah, que están fornicando. Voy. Voy. ¿La colmena era para no regar? Josina, muchas gracias. Hace miel, pero algo de... Ah, no, era la del mod, ¿no? La del mod, la colmena del mod. Vale, 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 vale. Eso sí, que hacía la miel, pero que había una función para los huertos, pero creo que era el del mod. Métele flores raras. Es verdad, voy. Bueno, voy, tengo que ir a por ellas. Vale, crío a estos. Voy a por flores de colores. Estos no se quieren. Comportamiento. Deshabilitar apareamiento. Este está dándolo todo. Comportamiento. ¿Cómo? No se quieren. Voy a pegar la cabeza, pero sí. Ahora sí, ahora sí. No, no, ah, pues yo no veía los corazoncitos. Es que no le llega la pilila. Nada. Sin ahí un besito guapo. Levanta el país. Que vaya bien. 9 y 8. Tenía que haber entrado a las 8 y media. Son las 9 y 8 y entra sin ahí. A las 4 menos cuarto está fuera. Sin ahí, guapo. Vale. Pues ya está. Aquí están. Apareándose. 25% en 0, vale. Qué bonito es el... qué bonito color tiene... Tiene el tila que nos regalaron, ¿eh? Juan Pedro, muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, amigo. ¿Dónde está el delay? No estará en la cama durmiendo, ¿no? Es que de verdad... De verdad... No fueron capaces de darle... ¡Madre mía! ¡No! ¿En serio, Pandora? Joder. Madre mía. Te toca servicio. Bueno, pues a ver si te lo amenizamos un poco, Juan Pedro. A ver si por lo menos te hacemos pasar un rato tranquilo y divertido o no. Pero bueno, que pase el rato. Sí, pero divertido está. Va a la oficina los viernes. Vale, 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 vale. Le perdono, le perdono. ¡Uy! No. ¿Tengo carné? ¿Hay carné aquí? A ver. Si no tenemos carne. Ahora bajo carne. Vale, le robo un poquito. Y ahora mismo voy a por carne y la bajo al este. Voy a por las flores y demás. Twitch Thunder, bienvenido. Bienvenido. Que no se me olvide lo de las flores raras que me dijo Mata para la colmena y la carne para bajar al comedero. ¡Ostras! ¿Ya está? Criando. Vale, pues voy a por la carne. Entonces, vale. Vamos a por carne. Que los tenemos. Están puestas. Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. Perfecto. Carne, carne, carne. ¿Dónde coño hay carne? Aquí, esto se va para el comedero, tal cual. Joder. Qué ganas de tener ya un sitio donde guardar a los animales, ¿eh? Cuco, buenos días. Buenos días, Cuco. A ver, a ver, a ver, a ver. Comedero, comedero. Que esta gente coma. A ver, pues... Ah, coño, se había mil aquí. Bueno, mil, algo menos. Que está mal encontrar, llega más gente, pero hombre, ¿no? Lo digo. Efectivamente. Pues un pequeño... Ese detalle no hubiera estado mal, Pandora. A mí no me dieron el código. A Mata sí, porque Mata es embajador. Pero... ¿A JJ también es embajador, Lady? No, ni tienen que jugar. A ver, tendré que ver... Ya. Claro, eso es verdad. Lo que pasa es que... Yo qué sé. Yo creo que hay muchos que lo juegan porque lo regalan. Si no, nada, Lady. Owens, muy buenas, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Yo creo que hay streamers que mira, me regalan esto, pues lo pruebo y no vuelven a tocarlo, ¿sabes? Streamers grandes.
pero también están en su derecho de eso, de hacerlo, pero, o sea, te entiendo lo que quieres decir, Lady. Pero bueno, es verdad que a un streamer pequeño como soy yo, muy pequeño, no van a decir, toma, guapo, o toma, asqueroso. ¿Esto qué es? Ah, una piedra. Eldi está aquí, más solo que lo que hay. Está en la oficina, Eldi. Lady, no sé qué forma tienes en esta... Ah, sí, eres un lobo. Eres un lobo. No, un lobo, no. Un... ¿Qué coño eres? ¿Lady? Un lobo, eres una loba, sí, sí. Pues ya te podían bajar con Eldi. Vale, estamos... Faltan 3 minutejos. Una loba. Y Lady está aquí abajo. De verdad. Hay que... Tenemos que hacer algo, Eldi. Con Eldi y contigo. Buscan la publicidad, aunque sea por poco tiempo. Sí, pero ¿qué les dura, Owens? Si es un ejemplo que te pongo, ¿eh? Rubius, le regalan la clave, lo juega 2 horas, no está acostumbrado a jugar este juego porque pues, no le debe gustar o no es parte de su contenido. Lo prueba tal cual, no sé qué. ¿Qué publicidad dura muy poco? O sea, es una publicidad muy efímera. Pero bueno, es publicidad. Es publicidad, al fin y al cabo. Pero bueno. Porque eres asquerosamente guapo. ¡Ole! Tú sí que eres guapo. Dale, dale, mandanga. Ahora, sí, bajaremos los lobos y todo. Es que ayer se lió parda. No sé, estaban todos en agresivo y venía un mosquito y la liaba. Pero entiendo, Owen, te entiendo perfectamente. Hace más publicidad al final un minuto de Rubius jugando a Ark que 7 años mío, por ejemplo, que soy muy pequeño, ¿sabes? O sea, que lo entiendo perfectamente. Pero, por ejemplo, lo que cuenta Pandora, coño, a los que han hecho mods, por favor, un pequeño detalle. Un detalle, aunque solo sea un detalle, ¿sabes? Que tampoco... Bueno, en publicidad se dice que cuenta los primeros 5 segundos. Depende, pero sí. Sí, sí que cuenta... Lo que pasa es que si cuentas los 5 primeros... Lo importante de la publi, espera que lo digo bien, es también dar un poco de notoriedad. Es decir, que esa persona juegue de vez en cuando al ARC para mantener un poco viva esa publicidad. Si esa publicidad de ARC dura 5 segundos en un streamer muy grande, no vale de nada, porque dura lo que dura, esos 5 segundos, y luego se nos va de la cabeza, ¿sabes? Hay que mantener un poco, aunque sea con algún pico de algo de repente, es cuando funciona la publi. Así que lo entiendo, pero no lo comparto. Dale, dale, desarrolla, amiga. Venga, un minutejo. Un minuto. Me encanta este, ¿eh? Qué pena que sea de nivel 14, pero es que no podía evitarlo. O sea, con guantes y con zapatos. Esto... No, esto es una caca como un... Vale. Pero sí, vamos. Pero que al final... el que toma decisiones de regalar eso, las tomará bajo un criterio. Y nos guste o no nos guste, ahí está. Más gente que no conoce el juego y puede que se anime a jugarlo. ¿Pero tú crees que en una hora de directo, por muy grande que sea un streamer, tú crees que mueve tantísimo con tan poco tiempo para un juego que no conoce? Yo creo que no. Yo creo. Es mi punto de vista. Pero respetando, por supuesto, el tuyo. ¿Saben? Van a llegar a mucha gente. En cambio, los streamers como tú incorporan al final más gente a la comunidad. Claro, a la comunidad de ARK, que es lo que debe importarles. Names, bienvenido. ¡Ahí va! Este no sé cómo se va a llamar. Ahora lo vemos, a ver. No tengo carne. Ahora me he quedado. Como se cuele un raptor, la vamos a tener. Vale. Me refiero, no entiendo que es una estrategia, pero al final... O sea, que entiendo que es una estrategia, pero al final que la gente quiera comenzar a buscar a streamers que habitualmente hagan ARK. Opción de regalarlo a quien de verdad lo va a jugar más. Eso es. Yo es lo que también creo, pero bueno. Yo pienso que una persona que ve jugar a Rubius, por ejemplo, ARK, durante un directo... Vamos a ponerle un directo, ya no una hora o dos. De 4 horas... Se lo pasa bien viendo a Rubius, porque es Rubius, pero no... Alguno picará, pero no... Pero quien enseña las bondades y maldades del juego, creo que son la gente que efectivamente, como dice Owens, quiere hacer comunidad.
Entonces, o hace comunidad de ARK, que al final, pues es de lo que se trata, yo creo. Creo, ¿eh? Es mi punto de vista. A mí me lo dieron por mi cara bonita, seguro. Algo haría. Deben fijarse en la comunidad de ARK, pero es mi punto de vista. Sí, sí, deben fijarse en eso, esa, lógicamente, pero también le doy la razón a Owen, a Pandora y tal, en que un Rubius, un Vegeta, un Nexus... Bueno, es que Nexus es de, digamos que es más de la comunidad de ARK que otra cosa. Un Vegeta, un Rubius, en un stream de 4 horas, ya de momento estás meneando el nombre y meneando todo lo que ha pasado, pues que hay una versión nueva y tal y cual. Entonces eso ayuda, eso está claro que ayuda. De un amigo, fuera muchos streamers que son puros de ARK, eso es, eso es. Debería valer más, en mi caso, yo conocí ARK por Nexus. Ahí está. Bueno, es que Nexus es... es que más que embajadores, en la comunidad hispanoparlante, hispanohablante, es que es la cabeza, la cara de ARK es sin duda Nexus. Pues porque anda que no lo ha movido, anda que no lo ha jugado, anda que no... Ha hecho mucho por ARK. Por no decir todo. Ahí lo dejo. He hecho muchísimo. Puede gustar más, menos, tal, pero tanto él como los arqueanos han hecho mucho. Así que, y lo que les queda por hacer, porque además se nota que están locos con el juego, que adoran el juego, que aman el juego, que están enamorados del juego y lo transmiten cada vez que hacen algo de ARK. Porque es que es pura energía, pura... Es que es una manera de streamearlo, Es que lo disfrutan, y ya solo con ese disfrute es la mejor de la publicidad que puede tener ARK. Sin duda, vamos, sin duda. Pienso que si Rubius hace un día ARK y al siguiente juega a los amantes tal, la gente va a ver. Eso es, justo. Eso es. Es justo lo que dije antes. Pero bueno, que esas 4 horas son un puntazo de publicidad para ARK. Es que es muy grande. A mí, o sea, no sé. No soy especialmente... O sea, yo, por ejemplo, entre un Nexus y un Vegeta, me quedo con Vegeta por la forma de streamear o por lo que sea. Pero es que el que es grande es grande. Y Nexus es muy, 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 muy grande. Y no soy fan de él, ¿eh? Pero las cosas como son. Oye, las cosas como son. Vale, Burry, amigo, nos vemos. Un besito, guapo. Y dale, a ver, se puede marcar en la serie. A ver. Tengo ganas. Vale, me quedo aquí dándole la impronta y vamos viendo. Entonces, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. También entiendo que cuando yo solicité ser embajador de ARK, pero bueno, lo hice por un método que alguien me llevó a error. Johansito, muy buenas. Alguien me llevó a error, pero yo tampoco estuve pendiente de porque yo no sabía que podía pedir ser embajador de ARK. Una persona me llevó a error. Y lo hice mal, pero yo también pienso que a mí no me darían. No tiene sentido que a mí me hagan embajador de ARK. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo juego. O lo estropeo, porque tal y como lo juego, creo que lo estropeo. Cada vez menos, pero bueno. No tiene sentido, o sea, no confiaba en que me lo dieran y creo que es una cosa que no me merezco. Por jugar a ARK tampoco tengo que ser embajador de ARK, ¿sabes? Pero bueno, yo lo intenté, oye, y si cuela, coló. Ostras, pues debe estar al salir. Se supone que va a salir a principios de noviembre, pero vamos, muy a principios. Se demorará un poco, como ya sabes que pasa con estos temas. Pero tiene que estar al caer, Johansito. Tiene que estar al caer. No lo considero como muchos un dios. Hay streamers y streamers pequeños que son... Sí, lo que pasa es que cómo lo mueve y cómo lo menea Nexus es que hace malabares, hace coreografías, hace lo que quiere con ARK y hace cosas muy chulas. Aún no siendo un streamer que yo consuma, ¿eh? Porque, no sé, no hay streamers que me gustan más como llevan el stream. Pero es que al César lo que es del César. A ver, yo opino que...
Uno ve al final lo que le gusta ver, ya sea Ark, Minecraft, eso es. Cuando ve un juego específico, pues ve... Eso es. Lo que pasa es que Owens, hay streamers que por eso son grandes, que hagan lo que hagan, van a gustar. Hagan lo que hagan. Y eso es muy difícil llegar ahí, conlleva mucho trabajo. Y creo que bueno, que al final te gusta porque es como cuando te vas con los colegas, que te lo pasas bien y no necesitas otra excusa para irte con ellos, es que simplemente te diviertes. Hagan lo que hagan, vayan donde vayan o digan lo que digan. Pues eso es lo que pasa con los grandes streamers, desde mi punto de vista. Así que... se creó un buen equipo, claro, joder, pues mira, el Axud, Ruperto, Almejita, que es muy grande Almejita. Además, Almejita, yo le tengo mucho cariño y he hecho mucho por este canal. Y tengo muchas cosas que agradecerle. Y una vez me hizo una raid de ¿cuánto? 158 personas. Y mi misión es devolverle, no porque le deba nada, porque él jamás pide nada, solo da. Mi misión es devolverle esas 158 personas y decirle, aquí está. Ayer le conseguí con 70, le hicimos una raid con 70 personas, pero tengo un reto personal que es mandarle una raid con 158 personas. O de 158 en adelante. Porque me hace ilusión, es una manera de decirle... Porque él me animó mucho a trabajar, a luchar, a decir sigue, a ser constante. Y que es mejor de los consejos que te puede dar. Y quiero demostrarle, entre comillas, que no tengo nada que demostrar a nadie. Y él no me ha pedido que le demuestre nada, ni nada, todo lo contrario, es puro corazón. Quiero devolverle así o decirle, te he hecho caso, he confiado en ti y te devuelvo esto así. Me hace mucha ilusión. Comunidad jugar. Sí, pero que no mata, pero que soy un cualquiera, vaya, que tampoco, que entiendo muy bien que me pasen por alto y que me escupan. Me da igual. Otra cosa es que yo le devuelvo el escupitajo, pero... ¿Cuándo te dices algo y te dicen, hace así? Ah, bueno, pero a mí lo como lo haga Nexus me da igual, o sea, no, pero vamos, digo Nexus, Town o tú, te quiero decir, que no es que me dé igual que te ignore, pero que digo, vale, pues muy bien, tú lo haces así, yo lo hago así. Así que, pero bueno, que te entiendo, Lady, perfectamente, y estoy de acuerdo contigo. Deja mi bot. Yo en mi caso soy hacer cosas como, a mí me parece, no está bien. Es un juego tan técnico como lo mejor es hacer las cosas lo más eficientemente posible. Ya, Owens, pero es que a mí me gusta hacer las cosas... Bueno, lo mejor depende de para qué. Yo me divierto más haciéndolas a mi manera, ¿sabes, Owens? Para talar no me voy a ir, para talar, lo he dicho mil veces, para hacerme un hacha que necesito madera no me voy a ir a tener un castor. O para terminar una cosa que necesito 800 de madera, lo mismo no me compensa ir a por un castor porque me corta el rollo a mí, y más cuando streameo, ¿sabes? Que quiero llevar las cosas de una manera un poco que sean fluidas, y a lo mejor me corta el rollo irme a tamear un castor, ¿sabes? Eficiencia está muy bien aplicarla a todo en la vida, pero también cuando estás divirtiéndote y estás tal, tampoco quiero ser un técnico, un pro y un esto se hace así. Yo me tameo en Argentavis a flechazos desde abajo y no le hago una trampa, pues porque no me apetece. Y me lo paso muy bien, ¿sabes? Se ha trabajado la fama que tiene. Bueno, a ver. Yo digo que esta es como trate. Claro, pero es que nadie es Dios. Nadie es Dios. Nadie. Nadie es Dios. Y quien endiosa a un mortal. Oye, háztelo mirar también. Nadie es Dios y nadie... No. Yo estoy con Lady, ¿eh? Estoy con Lady. El momento que te tratan como un dios y que todo lo que digas va a misa... No. Hay que ser ejemplo en la vida de otras cosas, no de cómo tamear un giganoto, ¿sabes? Porque... Si yo considero a alguien Dios por cómo tamea un giganoto, voy mal por la vida, voy bastante mal, sinceramente. Si eso es a todo lo que aspiro. En el sentido que. Pero ¿qué más me da? Nexus no lo hace así, pero Vegeta sí, por ejemplo. Pues yo qué sé, pues es que no lo hago ni como uno ni como otro, lo hago como me apetece en ese momento. O sea que.
Claro, pero eso es tan respetable, Owens, como lo mío. A mí me parece muy bien, me parece de puta madre que lo hagas técnico, que optimices. Y me parece cojonudo, de hecho, Owens. Por supuesto, faltaría más. Claro que sí. Pero que yo me divierto de otra manera y mientras... Si el objetivo al final es divertirse. El objetivo es divertirse. En el momento que uno entra en modo obsesivo o en modo excesivamente salvaje técnico o no técnico o tal... ya entras en modo obsesión. Y el modo obsesión no es bueno en ninguna cosa de la vida. ¿Sabes? Entonces... Pero a mí me parece de puta madre, Owens, que juegues. Es que para eso están los juegos, para que lo juegues como te dé, como tú quieras. Para eso están los juegos. Si no... A ver, dentro de un orden, si juegas a las 3 en raya y decides que no, yo gano con 2 en raya, pues no. Te estás saltando ciertas normas. Pero al final un juego de mundo abierto se presta a eso. A que hagas las cosas como te parezca. Vale. ¿Quiere abrazarme? Pues abrázame entero. Abrázame todo. Hostias, ¿que estos siguen criando? ¿O no? Ah, no, 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 no. Ya. Jugar a cada uno, por eso es importante que cada uno juegue. Eso es. Claro, eso es. Al final, Lady ha sido. Ahora sigo, Pandora, contigo. Lady es testigo y mucha gente de que cuando. Owens, que cuando yo estoy aquí. Hace esta sí, hace esta sao, hace esta tal. Hostia, yo me aburro. Yo no estoy aquí para complacer a nadie. Y poco menos que alguno se enfada porque no le hago caso, ¿sabes? Y entonces cuando me tocan los cojones y las narices. Yo juego como me da la gana y punto. O sea, ya está. Un montón de streamers que merecen. No, por lo que dicen, pero bueno, eso no es el tema. Es igual que tú. Es que al final Pandora. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere, como quiere, en Twitch y tal, mientras se lo permitan. Y luego tienen sus seguidores, pues por lo que. Pues ya está. Cada uno tiene su criterio. Así que arriba la libertad, arriba que cada uno haga lo que quiera, como quiera. Si es grande, algo tendrá. O algo verán en él. Y enhorabuena, la verdad. O sea, que es que al final es lo que hay. Sí, los Tilas son la caña. Yo he estado 7 años jugando PvP y este último año de rol y PvE me han hecho disfrutar más el juego que el PvP. Eso te he escuchado, Matasanos, decirlo más de una vez. Y me gusta porque además es que has estado tocando todos los palos de Ark. Y tú juegas muy bien a Ark, además. Y está guay, está guay. Pero bueno, también disfrutarías ahí tu PvP. Seguro que lo disfrutarías. Mira que a mí no me gusta el PvP, no lo he jugado, pero es que no quiero jugarlo. Porque no va conmigo. Y está guay que digas eso, tío. A mí me gusta. Porque es que además veo que te defiendes en cualquier palo de bueno, que no hay más que verte. Te defiendes en cualquier palo. Y eso está guay. No es que te defiendas, es que ejecutas bien cualquier situación en ARK. Ya sea de PvP, de rol, de PvE, de lo que sea. No hay manera correcta. Eso es. La forma le gusta. Eso es. Será la más correcta, justo. Igual yo creo que si viene alguien y te dice algo como Nexus, no le veo la culpa a Nexus. Que le mencione. No, no, la culpa no es de Nexus. No, no, no. La culpa es de quien dice hazlo porque lo hace así Nexus. ¿Sabes? Esa persona es la que está endiosando o tomando una referencia. No, no. Yo lo hago como a mí me sale de los huevos, no como lo haga Nexus o lo haga el mismísimo creador de Ark. No por ser Nexus, ¿eh? Ojo. Para casados, padres y ocupantes. Yo soy al revés. Empecé con rol y me quedé en PvP y me llama la atención. PvP, se ve relajante, se ve mucho más tranquilo. Claro, es más tranquilo. Es otra manera de hacer las cosas. Y ya está. Entiendo que tú en PvP tengas que hacer las cosas rápido y de manera técnica para coño. Porque tienes que actuar muy rápido en poco tiempo. Entonces entiendo tu forma de jugar. Pero no sé. Yo como soy una persona más tranquila, yo me quedo con mi PvE y me lo paso tan re bien. No pensamos mucho, vamos a cuchillo haciendo todo full, eficiente y rápido. Eso, mira, justo, Pandora. Madre mía, me lees la cabeza, el pensamiento. Me lees el pensamiento. El que es bueno para todo. No, te creas. Yo creo que no. Porque yo también ando listrosaurio, soy una máquina, pero giganotos no. Ay, madre. La culpa no es de Nexus, la culpa es de esos fanatismos desorbitados que hay que saber poner límite en la vida a ciertas cosas. Y sobre todo hay que poner límite a las cosas menos importantes. Porque nadie nos da de comer.
¿sabes? O sea, nosotros mismos nos damos de comer, con lo cual, si a mí Vegeta me da de comer, yo digo, vamos, maravilla de Vegeta, si hace falta. Pero no es el caso, con la exageración lo digo. Porque nunca lo he visto, entonces no tengo una opinión formada. A ver, más cositas. Lo que sea interesante es un PV. ¿Cómo es eso? Ah, vale, vale. Eso es espectacular. Ese tipo de juego sí que lo probaría. El PVX ese. Si se llama así. Si lo has llamado tú así, me encanta. Eso sí que lo probaría, ¿ves? Eso sí que lo probaría. Ole, 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 ole. Maravilla viva. Sí, señor. Ole, mata. Ah, que se llama así. Coño, Thomas, haber seguido con el nombre. Lo acabo de inventar, me acaba de salir. Pero, vale, pues el PVX, pues me encantaría probarlo. Me encantaría probarlo. No te lo digo, se supone. Conocer lo que pensaba. Oh, Lady. Pero eso es porque tú tienes una capacidad de aguante muy, muy grande. Claro. Hostia, ¿cómo llega hasta aquí, Lady? Y en el Valky, los días, por ejemplo, me lo paso los días. Claro, pero porque estás acostumbrado a eso, Pandora, pero eso no es malo. Pandora, tú tienes tu forma de jugar, llevas tiempo jugando a tu manera. Y a mí me parece estupendo. A mí me parece estupendo, Pandora. O sea, que tú vas más rápido, más tal, más no sé qué. De puta madre. Yo, claro. Ahora, si yo me cruzo contigo y yo estoy ahora aquí mirando al Tila, en lugar de estar haciendo otra cosa que tú harías, respétame, ¿sabes? También. Que yo sé que tú respetas, vamos, porque tú... Sí, por lo poquito que te conozco y por lo que te veo hablar, pues eres una persona normal, Pandora. Entonces eso. Pero a mí me parece de puta madre, Pandora. ¿Para qué están los juegos? Para que cada uno los juegue como quiera. Ya está. Con la emoción lloro. ¡Ole! Creo que es más divertido rol que un... Pero mezclarlos los dos, ¿qué te parece? A mí me parece buena idea, ¿eh? Un poquito de una cosa y un poco de otra. Estaría guay. Seguramente buscando gente, estuviera haciendo ahora y seguramente por la mañana. Ah, pues mira. Town, muy buenas, ¿cómo estamos? Buenos días, in the morning. Vale, requiere atención en 1:40. Vamos a ver. 1 minuto y medio. Así que nada, el amigo Thomas, como ya pasa de ARC, pues nada, estamos en su lista negra. Qué grande el Thomas. Oye, ¿qué tal el del Señor de los Anillos? ¿Qué tal? Te vi ayer, cuando te vi, me gustó mucho, tío. Tiene muy buena pinta. Yo no soy de los que se toman tan tranquilo. Había un modo de juego así. Bueno, pues... Es lo que hay, o sea, te quiero decir. También es verdad que se aprende más haciendo las cosas así a lo lento, yo por lo menos, que si voy detrás de cualquiera que sabe mucho, me agobiaría y diría, paso de jugar. Vale, y la base también, Thomas. Eso. Pero bueno, aquí hablo por mi canal, ha entrado gente que solo juega full PvP y tal, y son como muy exigentes conmigo. Y eso no me gusta nada porque ya estás pasando unos niveles de respeto hacia una persona que no nada tienen que ver con el juego, ni con ARC, ni con nada. Entonces eso a mí no me gusta tampoco. Y entramos en otros temas. Salvado la vida. ¡Hola! Yo estaba en la mierda. ¡Que no, hombre, que no! ¿Qué coño mierda? ¿Teniendo el marido que tienes? ¿Y siendo tú como eres? ¡Que no, que no, que no! Venga, vamos a darle otro abrazo a ver qué nos pide. Como me pide otra cosa, ¿qué quieres? Abrázame. ¡Ole! Hostias, ¿tiene comida? Sí. Claro. Claro, Pandora. Pues lo del rol no creas tú que... Yo no sé rolear, ¿eh? Yo me he metido una serie, tres series de rol. Esta es la tercera que voy a hacer ahora. Y yo no sé rolear, yo voy por ahí por la vida y voy improvisando, que creo que es mi fuerte. Entonces es lo que aprovecho. Me gobernaría, de hecho yo empecé haciendo rol con unos streamers. ¡Ole!
Ole, ole, ole. Yo creo que no es fácil, ¿eh? Dani, guapetón, buenos días. Yo creo que lo del rol es una cosa fácil y yo no sé rolear. No sé rolear, pero yo me lo paso guay y yo tiro y fuera. Bueno, pues mira, abrazamos al Tila, superamos todo y me alegra mucho, Lady, que si te hemos ayudado un poquito, me doy por satisfecho. Me gusta verlo hablando así, así me puede ayudar, genial. Como con el doctor, entonces estamos artefactos y le ayudaba, perfecto. Eso es, pues justo, Owens, eso es lo que, para mí, desde mi punto de vista, eso para mí es estupendo. O sea, es estupendo. Porque es que mucha gente que le gusta spoilear, pero en este canal y en otros canales. Vete a por un artefacto que lo que haces es tal... Hostias, es que no sabía que había bosses, imagínate. No sé que hay bosses en Ark. De ver, nunca he visto un artefacto. Es un ejemplo que te pongo, ¿eh? ¿Por qué ya me estás destripando todo, sabes? Deja en paz. A ver, bueno, ahí, eso es. La muñeca, una... vale. Bueno, esperemos que vaya mejor, que seguro que va mejor. Además, tu hermano es un puto roble, tío. Sí, bienvenido, amigo. No soy fácil porque yo tengo mucha experiencia conviviendo con... Da igual, pero los streamers al final... Thunder son personas. O sea, que no, que tú tienes que ser como tú eres. No, pues no te estreses por eso, amigo. No te estreses por eso, porque Thunder, tú eres como tú eres, punto. Para bien y para mal, igual que yo soy como soy, para bien o para mal. Y el resto va rodado, tío. No te estreses por esas cosas, que tú seguro que vales mucho. Tienes tu personalidad, tu forma de ver las cosas, de hacerlas. O sea que no te estreses por eso, tío. No te estreses. Gusto lo digo, pero al menos solo veo saludo, darle un poco en el chat. Ahí está Pandora. Además, yo te he visto donde Valky. Y aquí, porque te veo aquí también. Y a mí me gusta, porque aportas cosas, aportas... A mí me gusta, a mí me hace sentir muy cómodo, Pandora. La verdad. Ahí está. Y luego hay gente también, porque luego al final se van forjando relaciones entre las personas que estáis ahí. Y bueno, sin contar, o sea que yo estoy a este lado, me refiero. Y cuando habláis, cuando debatís, cuando... Porque, oye, no se puede estar de acuerdo en todo. A lo mejor Pandora opina una cosa y Tau no opina otra. Pero se debate, lo habláis, no sé qué, y veis un respeto y un tal... Hostia, pues te entiendo, pero mi punto de vista es este. Y la otra parte, hostia, pues vale, pues de puta madre. Y me mola, porque en esta vida no... ¿Qué coñazo si fuéramos todos iguales? Pues no, pues se debaten las cosas. Uno aporta uno, otro otra cosa, yo qué sé. Claro, era difícil, a lo mejor te pilló en mal momento. Pero bueno, yo creo que has aprendido de ahí cosas, Thunder. Seguro que has sacado de ahí un aprendizaje brutal. Seguro, seguro que sí, Thunder. Estoy convencido. O sea que... Vale, estos han parado ya, ¿no? Es que los quiero parar. Porque no quiero que tengan más. De momento. Vale. También tened en cuenta que hay formas de streamear, que por ejemplo hay streamers, que me parece de puta madre, que están todo el rato aquí, no aquí. Cuando hago aquí sois vosotros porque es donde os leo. Con lo cual, ya es distinto. A mí me gusta interactuar porque me gusta mucho interactuar y eso. Si me focalizara aquí, en el juego, pues qué coñazo para vosotros. Un puto coñazo. Y para mí. O sea, desde mi punto de vista, porque a mí me gustan las dos cosas, ¿sabes? Con gente que no sé ni qué cara tiene. Oye, guapa, que la mía la tiene más que vista. La dibuja con los ojos cerrados. Eso es, efectivamente, Pandora. Cero toxicidad. ¿Por qué vamos a estar de acuerdo en todo, Pandora? ¿Por qué? Coñazo, qué aburrimiento. Qué aburrimiento. Vale. Mira, qué coñazo, estamos mirando ver a un Tila cómo sube la maduración para darle la impronta y sin embargo estamos sacando conversación aquí y está de puta madre. Y el Tila está a su aire. Pues ole, ole. Imaginaos, ahí callaos y yo callaos y así, mirando a este. No. Claro, ese punto, ese es el punto, claro, Lady, que hay gente que se molesta si no... O que intenta poco menos que quitarte la razón por quitártela. Ese afán de tener la razón. ¿De qué vale tener la razón? Que no te vale de nada.
Pero bueno, ya está. Pues mira, pues lo que hay. ¿Qué quiere la razón? Toma, para ti. Ya está. ¿Qué? Tardo más tiempo. O sea, pierdo más tiempo en intentar darme cabezazos contra una pared. Que la razón, pues toma, para ti. Hala. Tu mujer es una santa, seguro. Tu mujer es una santa. Vale, ¿qué nombre le ponemos? Opciones. Cambiar nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Es que tenemos ya de todo. Ah, no, no tenemos a Isa. Que no tenemos a Isa. A ver. Vamos a poner el nombre de su canal. Isa. Uy, Osa no. Mierda. Y los dogs. Ahí está. Ahí está, ahí está. Un minuto. Tiene su carne, la caca me va. Joder, me dura más la caca que el polímero. Qué desesperación. Qué desesperación. Ah, vale, 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 vale. Ya llegará, ya llegará. Pandora. ¿Te imaginas? Tulbo, Lady, Pandora y yo en una tribu. Pues nos tiraríamos de los pelos de día, pero luego sería estupendo porque lo arreglaríamos todo con cuatro cervezas en una cena estupenda y nos echaríamos cuatro risas. Con lo cual sería maravilla. Claro. ¿A qué nos vamos a llevar bien? Me han dicho que yo siempre quiero tener la razón. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué me pide? ¿Cómo? Vale, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la impronta? ¿Qué pasa con la impronta? Claro, claro, Pandora. Eso sí, hay que debatir. Sí, eso sí. Oye, que le he perdido la impronta. Este ha perdido la impronta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho mal? Pero si es que sin más atención no le he podido dar. Pues que te den por culo. Y pendiente de... Truqui, es que no sé qué he fallado, tío. ¿Me he equivocado de tila? No, no, era este. No sé qué he hecho. Cada quien haría su parte y creo... Que va, a lo mejor es ahí que yo me meta en lo que tú estás haciendo. Cagarla, que es típico... Típico mío también. Mira, me acabo de cargar una impronta y mira que es fácil, ¿eh? Quedarse mirando y leer. Truqui, no sé qué he hecho, tío. No sé qué he hecho. Pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Sí, mira, por ejemplo. Te digo. Menorca Viva, que casi muere, por eso le hemos puesto aquí el apellido, está improntada al 100%. Ahí está. No entiendo. No entiendo. Pues mira, ahí está. Por eso duráis 19 años. ¿Cómo? Mira, llegando a casa y diciendo, vaya. Si tú supieras las cosas que me pasan, Owens, aquí... Es terrible, tengo una mala suerte, tío. Soy despistado, se me olvidan las cosas. Créeme que lo mejor es que no estemos en un servidor porque vas a acabar loco. Y no da la impronta. No, en serio. Madre mía. Pues Truqui, la he liado. La he liado. Anda, está aquí el artefacto. Ah, que hay dos. Ya sacó la uno. ¿Cómo se cuelan? Mira, pues ya lo mataremos. Vale. Cosas. A ver, quiero mirar aquí. Vale. Voy a empezar a poner paredes por aquí, ¿eh? De cristal. Dalí, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Chel? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? Ajustar bien eso en la configuración. Cuando alguien lo arregla, lo va a dar un segundo. Ya, pero acabarás desesperado, Owens. De esto lo hago una vez, dos veremos, y tres ya me toca los huevos. O sea, tres ya no estoy aquí para trabajar, para... Vale, poco a poco. No se ve mucho en estos cristales, pero bueno. Pasados por agua, madre mía. Y Cali currando, joder. Bueno, a ver si pasa rápido. Y te estresa más. Ostras, no, Truqui, no. Estrés cero, que si no acabas. No, que no. Todo bien. Muchas gracias por preguntar. No te estreses. Que bastante hay ya el día a día. Ah, que justo lo que decía. Alguien lo decía, vale, creció muy. Pues nada, pues qué le vamos a hacer, pues uno menos. Cabeza, buenos días. ¿Qué tal? Mira, igualito que tu casa, ¿eh? Uy, igualito que tu casa. Si supieras lo que toca PvP con mi tribu, sabrías que tengo mucha paciencia. Mucha. Yo te desquiciaré, algún día te voy a desquiciar, Owens. No sé cómo, pero te desquiciaré. Preparar una casería. Adiós. Pues ala, dale, Lady, no te entretengas por aquí. ¿Para Steam o espero para... Hostias, Cali. Qué buena pregunta. Lo haré más tarde. Qué buena pregunta, Cali. ¿Qué opináis con lo que pregunta Cali? Y su dilema. Se abre el debate. Ostras, pues no lo sé, tío, si es el mismo o no. Yo me lo pillé en Steam y pues no lo sé. Chell, no lo sé. A ver. Cogiendo fuerza, ya que hoy Nitrado nos ha dejado un tiempo de descanso al despertar. Hombre, tómate un cafecito y disfrútalo. Échale unas lágrimas de brujo para celebrarlo. A ver. Está matado, me encanta. Yo quiero ser un matado. Steam, ¿verdad? Steam. Vale, joder. No estoy trabajando nada por vuestra culpa. Venga, cementito tenemos por aquí. Voy a meter cristal. Mierda, ya estamos. Vale, con esto puedo. Lento, pero seguro. El Evolved, ¿no? Debe ser, ¿tú crees? PC. Pues si prefieres jugar en PC, ya lo sabes. Aunque creo que ahora los mods van a ser compatibles con las consolas también. ¿Puede ser? En el ASA. Paredes. No, invernadero. No. ¿Cómo se llaman las paredes de invernadero? Wall. Estas. ¿Qué me falta? Ah, lingote de metal. La madre que me parió. Vale. Lingote de metal. Solo con... Hostia, metal. Arrea. ¿Y qué pasa con el metal? Pues que, claro, que lo usamos. Como usamos metal, pues pasa lo que pasa. ¿Cómo me jode? Ahí, el petera... A sus anchas. Pimpas. Ay, los llorones. Ah, vale. Vale, Lady. Evolved, nada, el Evolved es el antiguo. Es el antiguo. El Evolved es el antiguo.
Por el antiguo, que parece que este lleva 7 años y llevamos una semana. Si llegamos. Vale. Voy a poner por aquí. Ojo. Ole, la olla, es verdad que la dijo Burry que le iba a hacer. Vale, ¿y ahora esto cómo se soluciona? Tendré que ir volando, ¿no? Pues ya lo haremos. Vale. Voy para otro lado. Detrás del maldito tambor este. Lo odio, el tambor. Vale. Qué guay. Eres de PS5. Pues, Cali, lo tienes claro, según lo que tú juegues, tío. Cali, yo lo tengo claro. Yo creo que PS5, te diría yo, pero luego tú. Pues atacas, empiezas. El asa no sabe, yo tampoco, no lo tengo claro tampoco. Rookie, no lo tengo claro. Yo mejor en la petadora. Totalmente, porque es que me quitan la cabeza, tío. Me quitan lo poquito de cabeza que me queda, me lo quitan. Si lo escondo, me arrancan los huevos. Me arrancan los huevos. No me atrevo, si es que hay cosas que no me atrevo. Vale, busco a mi pájaro. Busco a mi pájaro. Mi pájaro. Bulma. Está arriba, ¿no? Venga, para arriba. Vale, hop. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Madre está aquí. Doedicurus. Caquita. Vale, ¿teníamos un anquilo? Dime que tenemos un anquilo, que yo creo que sí. Anquilo. Juraría que teníamos un anquilo. Esto lo vamos a arreglar, ¿eh? O sea, no se va a quedar así. A ver, amigo, anquilo. Aunque yo soy más de picar, darme con el pico que un anquilo, ¿eh? Que me la suda lo que haya que hacer. ¿Está adentro? Vamos a ver. Ah, aquí está, sí señor. Sí señor. Vale, ahora viene lo divertido. Aquí da tirones raros a veces, ¿eh? Lo divertido ahora es agarrarlo con el argentá, verás tú. Verás dónde va el anquilo, dónde voy yo. Bebé no es mío. ¿Qué coño está mi pájaro, tío? Voy a beber agua. Voy a beber agua. Pasa que no cierro nada, ¿no? Ahí, vamos. Vámonos, tranquilo. Hoy es viernes y se trabaja. Vale, ¿dónde? Ay, coño, nunca sé dónde están las cosas. El volcán. Vale. Bueno, como pierda el anquilo, que lo voy a perder. Buah, Minecraft me encanta. Vale, granjas de estas de experiencia en plan técnico, ¿no, Wens? Thunder, gracias por recordarme que estaba dentro. Bueno, por recordarme, ni me acordaba, vamos, por darme el dato. El Minecraft técnico, tío. ¿Ves? No me gusta. A mí el Minecraft me gusta... Buah, es que esas cosas no me gustan nada, tío. No me tan bajo por...
3 años para encontrar un buen nivel, ya. Ahí está la gracia también. Paco, Paquillo, buen día, guapo. Y así será, así era, así es y así será, Pandora. Mira, a Town, que está por aquí, a Town Hard, que es muy, muy, muy... Bueno, mi amigo mío y siempre jugábamos juntos. Es un loco Owens del Minecraft técnico. O sea, no hay cosa que más le pueda gustar que eso. Y lo que... Y él ve tutoriales, tal cual, y luego él lo saca a su manera, y cuando no lo saca sigue el tutorial. Pero él se hace sus mecanismos, le cueste más, le cueste menos, le cueste más tiempo, más material, le da igual, pero acaba sacándolo y a cabezón no le gana a nadie con eso. Truqui, un abrazo. Pasa un día estupendo, estupendo, estupendo. Y gracias por este ratejo, amigo. Buah, el redstone, madre mía. Vale, a ver si no se me queda. Yo lo tiro, que no se hace daño, ¿no? Vale. Vamos a pillar esta mina. Aarón, bienvenido, bienvenido. Vale. Coño. Vale. Dejadnos en paz, que queremos llegar a por un poquito de metal. No es donde ya sacan millones. Está, el Minecraft es que es la polla, ¿eh? Es infinito. La gente dice, es un juego de niños, los cojones, un juego de niño. Pura potra, maldito bicho. Maldito bicho. Pandora, ¿tú has jugado a Minecraft? ¿O te da igual? ¿Te da un poco igual Minecraft? Vale, nunca me sale bien esto, ¿eh? Metal. Yo lo acerco y él hace sus cosas, ¿no? Vale. Vale. Dale, dale. No. Ahora. Metal, 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 metal. Sé que habrá zonas que donde haya más metal, pero... Pero así me pasé un poco. Aquí no. Es muy buena mezcla, Thunder, ¿eh? Joder, pues Pandora es obsesivo, pero obsesivo. Yo no sé cuando empezamos a jugar Town y yo, empezamos con Minecraft a lo bestia. Y yo no sé la de horas que le echamos. Y más en pandemia, o sea, te puedes imaginar. En pandemia ya era una locura jugarlo en pandemia. Pero es que eran horas, 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 horas y horas. Y era espectacular. Un enganche, el maldito Minecraft. Un montón de cosas, Thunder, pero un montón, un montón. No has llegado a matar al dragón, madre mía. A ver, yo creo que Minecraft empieza cuando matas al dragón. Es cuando empieza Minecraft. Pero sí, sí, es un espectáculo, es un espectáculo. Y luego ya viendo Arcadia, descubrí Ark y gracias a Arcadia estoy en Ark. Y yo lo definía como que no tiene nada que ver. Como el Minecraft, pero con gráficos bonitos. No tiene nada que ver el uno con el otro, ¿eh? Pero gracias a eso acabé aquí, en Ark. A ver, amigo, vaya pintas llevo yo también. Voy a empezar a vaciar cosas, como por ejemplo la piedra. Esto me la bufa, me la bufa, me la bufa. Esto lo guardo. Esto lo voy a guardar, pero lo demás... peso. Me sobrebasta. A ver, ya abrirás tu mente en cuanto tengas más tiempo, Pandora, claro. Porque al final es cuestión de tiempo también. Si no tienes tiempo... Vamos mal. Ah, los speed. Nunca he hecho uno, ¿eh? Nunca he hecho uno.
te viciaste con el Minecraft en la mía y hablar. Y yo tengo una... Claro, joder. Pues mira, pues casi igual que yo, Thunder. Pero más con Minecraft. Luego ya es verdad que le empezamos a dar... Coño, qué lento va esto. Le empezamos a dar más al... Al Ark y dejamos un poquito de lado a Minecraft, que espero que lo retomemos. Alguna vez que hemos jugado a un Skyblock aquí, no ha gustado mucho. No gustó mucho. También es verdad que teníamos menos gente. Éramos menos en el chat. Y no gustaba mucho. Pero yo ya he llegado a un punto que me da igual. Si no gusta, pues me gusta a mí. Y el Minecraft al final, yo qué sé, si es que yo creo que esto es para pasarlo bien, para divertirse, para charlar, para tal, para hacer de todo. Y me da igual con qué. Venga. Ah, ¿qué le has dado? Ah, muy bien hecho. Volveré a Minecraft. Algún día volveremos a Minecraft. Volveremos a Minecraft, que es un gran juego. A ver, no es mucho metal, pero es que lo que no quiero es tirarme 7 horas farmeando metal así. Adiós, aquí. ¿Ves? Ya lo había perdido. Hostia, me da a mí que llevo mucho peso, ¿eh? Ahora vacío. Cuando pare a repostar, mierda, no sé llegar a casa así. Es, claro, nunca se desinstalan. Esos no hay que tocarlos en la vida. ¡Ole, ole! Pues por aquí llevo... ¿Cuánto llevo? El 11 de enero empecé. 11 de enero, pues nada, 10 meses vamos a hacer, ¿eh? 10 mesacos. El día 11 de noviembre, el 11 del 11, hacemos 10 mesacos. Que se dice pronto, ¿eh? O el Resident Evil. Yo soy muy malo para esas cosas. Soy muy malo, pero bueno, me toca atrever con todo. Me tengo que atrever con todo. Yo es que no he jugado mucho, ¿eh? O sea, yo no soy un jugador de Bryzen buenas, de videojuegos. No. Yo tengo 50 años y he empezado hace relativamente poco a jugar, pero relativamente muy poco. Te hablo de... 3 años, 2-3 años, ¿eh? ¡Ole! Y aquí me tenéis. Entonces ya. Soy manco, soy mayor. Pues tengo todas las papeletas. ¿Para qué? No sé para qué, pero las tengo. Espera. Laura, que te veo que quieres trabajar mucho. Voy a quitar piedrecica de este, que no es mucho, pero algo es. Y yo me voy a tirarme. Es que llevo mucho peso, tío. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Laura, lo siento mucho. Esto te lo quito. Esto me lo quedo. Y... ¡hala! Reco. Bienvenido. Welcome. ¡Y mi casa! Benditos waypoints. O sea, qué mal. ¿Cómo? 2 años en Twitch. Muchos juegos de terror. Owens, yo he jugado por aquí. Hay clips, hay un montón de clips en el canal de YouTube y de vídeos del Mortuary. Terrible. Si quieres pasarte, echarles un vistazo, ya me vas diciendo. Ya me vas contando. Pero me asusto, bueno, que te digan aquí con lo que me asusto. Si es que ahora cae un rayo y me asusto. Si es que no puede ser. Venga, ¿llegaremos? Sí, 700 metros. Vamos, que llegamos. Con un poquito de metal. Yo me estoy gastando cristal y cemento. Que tengo que hacer más cemento. Espero que no, que nadie me eche la bronca. Pero ya tenemos hecha la mesa química. Bueno, nadie me va a echar la bronca, es una manera de hablar. Spartan, ¿qué tal? Pero que me estoy gastando un poco todo para mejorar la casa. Espero que... Bueno, que es que hay que mejorarla. Espero que nadie tuviera un proyecto en mente de... Hostia, que esto era para hacer la... No sé qué... tech. Que no es el caso, pero... Llegaremos de estamina. Sí, llegamos.
No quedan. ¿Has aprobado? ¡Ole, Spartan! ¡Grande! Pues es mañana, mañana sábado, 5 de la tarde, Spartan. 5 de la tarde. Pues allí nos veremos. Nos veremos, amigo mío. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 no, pero sí que has comentado eso alguna vez, Lady, es verdad. No lo he jugado el Outlast. Así de ponerme tenso. Y tú tienes pinta, por lo que te leo, de ponerte tenso con... O sea, que no es fácil que tú te pongas tenso. Y si ese te ha puesto tenso, tendré que plantearme el echarle un ojo a ese juego. A ver, Thunder. No puedo jugar cosas de terror porque me cago. He intentado jugarlo, pero no puedo. Te entiendo. O sea, a mí el miedo, o sea, fantasmas y tal, no me da miedo un fantasma tal. Me da miedo los sustos, tío. No puedo con los sustos. Es que me pongo tenso por los sustos. ¡Ole, Reco! O sea, rápido, pero has hecho que me quede. ¡Ole, Reco! Muchas gracias, tío. Mira, se me ponen los pelos de punta. ¿Cómo? No sé, no estoy acostumbrado a que digan. A leer esas cosas. Bueno, estoy acostumbrado, pero por la gente que está aquí, claro, que faltaría más. Pero, jo, pues muchas gracias, tío. De verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, ya me he puesto nervioso. ¿Dónde he puesto el metal? Aquí. Joder. Entonces es eso, me da miedo el... O sea, me da tensión lo de los sustos. Lo llevo fatal. Fatal. Y luego que soy, yo qué sé, si es que... Soy un desastre. Ole, Reco. Pues muchas gracias, de verdad. Thank you very much. Venga, asando metal. Pero sí, el Mortuary Assistant ese, que es un juego de mayormente de sustos y todo eso... no lo he pasado muy bien. Pero es el morbo ese de no lo juego que me asusto. Pero luego dices, venga, voy a jugarlo un poco. Y estás ahí con el morbo de que sabes que te van a dar por el culo. Pero es el morbillo ese de, venga. Hace mucho que no lo juego, por cierto. No se aplazan eso, sí. Ni sustos. Es más que todos los nervios que te saca. Uy, va, ¿qué ha pasado? Ah, que se está friendo esto. Vale. Pues lo haré, lo haré. Yo no me atrevo a tocar. Joder, no me atrevo a tocar ese juego. Pues claro, basta que digáis eso para que ahora me den ganas de jugar. Joder. A ver, lo voy a mirar. Vale, vacío el hierro y me pongo a mirarlo. Me pongo a curiosear un poco sobre eso. Claro, voy a tardar 7 años en vaciarme, ya os lo digo. Joder, pero ¿qué tiene ese juego? ¿Qué me he perdido, tío? Ahora lo miro, a ver. Es lo típico, no hagas esto, boom. Pues lo hago. Vivo demasiado juegos de miedo, dijimos que saldría. Un susto te revienta. Joder, qué curiosidad, tío. ¿Por qué tengo pólvora? Ahora tengo curiosidad. Ahora mismo voy a mirarlo, ya te lo digo. Yo es que soy muy cagada. Sí, 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 ahora mismo voy a ver el tráiler. Joder, pues no me toma yo Monster y cosas de esas, ¿eh? Madre mía, menos mal que lo dejé. Menos mal que lo dejé. Pero claro, que me iba de copas y me ponía mi copazo con... O sea, el whisky en este caso, con Red Bull. ¡Madre mía! Pues no me he tomado yo... Pero claro, yo ya no. Dos al día. Mucho azúcar, es que es un caramelo... Vale, este si estaba abajo era por alguna razón, así que me lo bajo. No te haces daño, ¿no? No. Ay, venga, tira.
Ya estaría, ¿no? Pues ala. Venga, 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 que nos vamos. Esto lo meto por aquí. No, aquí no, aquí no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí. Y vamos a hacer unos narcotiquillos. Ahora miro eso, qué curiosidad. Guardo esto y miro. Vale. Dejo la pólvora, no sé dónde iba. Las monturas van aquí. Joder, qué curiosidad. Hoy voy a mirarlo ya. ¿Esto qué es? Ah, máscara de camuflaje. Esto es armadura. Camuflaje. Ahí está. La pólvora, la pólvora, la pólvora iba aquí. No, la pólvora iba aquí. Y vamos a mirar eso ya mismo. Bueno, no sé si va ahí la pólvora, pero bueno, si no es ahí, es aquí. Vale, mientras ferimos hierro. Solo puedes correr, esconderte. Hostia, quiero jugar al Don't Scream, al No Grites ese, al Don't Scream, creo que se llama. Yo he dejado. Tengo las 7 fresco. ¡Ole! Yo me acuesto muy pronto, Reco, y me levanto muy pronto también. Desde que tengo la oscuridad, no me piso. Joder. Tiene energía para todo el día. Pero mírate el uno para empezar, voy. Vale, ¿qué busco? Me voy a YouTube. ¿Cómo se llama? Outlander, ¿no? No, Outlast, digo Outlander. No, Outlander es otra cosa. Outlast. Vale, es de hace 10 años, cágate. Hace 10 años. Hace 6 años. Vamos a verlo. Verás. ¿Qué dices? No sé yo, ¿eh? Hostia, este da mucho miedito. Este da mucho miedito. ¿Cuánto cuesta este? Espera. Voy a mirar cosas. Joder, tío. ¿Para qué me metéis en estos líos? Madre mía, tío. Vale. Añadir a mi lista de deseados. ¿Qué habéis hecho, tío? ¿Por qué hacéis esto conmigo? Vale, sigo en ARK. Sí, sí, sí lo voy a jugar. Yo creo que sí lo voy a jugar. Pero no me dejéis solo, tío, por favor. Y no me troleéis ni nada, ¿eh? Está barato, estaba a 19, creo. Buenas, Andrés, guapo. Pero no me dejéis solo. O sea, ni asustéis por aquí ni nada. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Y es un juego que tiene un huevo de años. Por lo que veo, tiene un montón de años. Vale, vale, Owens. Ahora, como la culpa es tuya de todo lo que pase, ¿eh? Sí, sí, desactivaré las alertas. Lo que no voy a hacer es apagar luces bajo ningún concepto en ningún juego. Vamos, ya puede ser El Pequeño Pony o La Matanza de Texas 9. Vale, vamos a por más metal. Ahí, ahí. Pero quito lo de los sustos que tengo activado, lo quito, ¿eh? Porque es que ya lo que me faltaba.
De hecho, ya os lo dije, quería activar una cosilla que me salía todo, o sea, el ¿cómo se llamaba? Ya se me ha olvidado el Jix, pero no sé qué era. Que asusta el doble, entonces lo quiero meter. ¡Coño! ¡Burry! Ese no he conseguido subirle el volumen, Lady. Entonces hay veces que no me asusta. Y como está de fondo el generador, no me ha asustado tanto. Hago el 10. Vale, el metal está aquí y el metal me lo llevo para allá. Llegaré algún día. Thunder, ¿de dónde eres? Que estás de madrugada. Aquí son las 10 y cuarto de la mañana. Grande, Thunder. Antes de irte, que no sé si te vas, pero que... ahí, delatan, vale. ¿Algún país ahí en concreto? O si lo quieres decir, si no, no importa. Pero vamos, que estás de madrugada. Bueno, no sé si te vas, pero si te vas, buenas noches. Y si te quedas, disfrutemos la madrugada. Pero debes estar cansadillo ya. ¿Para qué estoy subiendo aquí? Ah. Hostia, fe ciega, Pandora. Vale. Vale. Si lo dices así, tendré que confiar en ti. La cámara funciona todo. Joder, me estás... Vamos, animándome, ¿eh? ¿Dos? ¿Por qué? Ah, por el cristal. Confío. Espera, voy a por cristal aquí. Ángeles, buenos días. Buenos días. Sí, me van a caer por todos lados. Pero bueno, también está la gracia ahí, un poco. También está la gracia. Pero bueno, entre los sustos del juego y los del chat, infarto. En épica 8, ole. Ahora lo miro en Epic. Ahora mismo lo miro. Bueno, cuando acabe lo miro en Epic. Gracias, Owens. Por meterme en el mundo de la mierda. Confía. Ay, madre. Un angelito. Con un rabo de demonio ahí detrás. Y otro delante. La madre que os trajo. Ay, madre. Venga, voy reconstruyendo un poco esto. Voy a dar un poco de luz aquí a la oscuridad que me viene. Pero un angelito al final. Lo que importa es eso. ¿Por qué me miras el rabo si tengo estas alas, no? Qué manía con mirarme el rabo, habiendo alas. Ay, qué grande. Venga, vamos a dar luz. Vale, voy a decapitar al lobo ese, ¿no? Ya está. Y a este. Y al pelagornis. A ver, un momentito. A ver. Esta pared es de paja, vale. En pie. Una cosa que más me moleste, no sé si os pasa a vosotros en Ark, que cuando colocáis una pared de cristal sobre otra de cristal, que dices, mierda, como si hubieras perdido 1 millón de euros. Con las alas no. Si es que te pierdes, Lady. A ver, está casada, pero con alguien con rabo, claro. El rabo es libre. Vale, seguimos. ¿Qué más me falta por aquí? ¿Qué pasa? Me falta más cristal, vale. Vamos a por cristal. Otro viajecín. Eso. Coño, que voy sobrecargado. Esto se pone caliente, ¿eh? Mira, matasanos. Oye, ya el lado canalla y ya está aquí. Ya coge el móvil y sigue escribiendo. Deja de trabajar y se pone a escribir. Ay, madre.
Vale. Oye, qué molesto es esto. Pero claro, tiene que estar encendido esto. Si apago esto, se apaga esto, ¿no? ¿O no? Sí. Vale, algo está pasando ahí abajo que no nos gusta. Anda. ¿Qué oscuridad de repente? ¿Por qué? Pues sí que... Y tú callado. Esto siempre está... Lo raro es que algún día esté Colt. Ay, no veo. No veo nada ya. Vale, no veo, pero puedo colocar esto. Perfecto. ¡Ay, coño! Si está aquí... A ver... Está llamando al timbre. Espera, que salga por cabeza, que está ahí. Pero Pero, ¿qué haces? Este nunca me he subido. ¿Qué diplodoc? Tú sí que eres un nuevo animal. Baja, que no te oigo. Ah, y se va. Tócate los huevos. Es verdad, mierda. Pues lo acabo de ver. Pero. Bueno, buenos días. ¿Qué? Buenos días. ¿Qué haces desnudo ya? Porque por aquí hace mucha calor. Pues yo mira cómo voy. Voy estupendo. ¿Estás caliente? Pantalones. La parte arriba, ¿no? Bueno, si vienes a provocarme... Si vienes a provocarme has venido al sitio correcto. Pero yo te recomendaría que esperaras a que venga Burrisol también. Uy. Abajo tiene fiesta, ¿no? Para variar, ¿eh? O sea, ¿a ustedes os gusta la fiesta, en verdad, ¿no? Ahí abajo, ¿no? Hombre, aquí abajo festivales auténticos. Oye, qué bonito esto. Sí. Bueno, fue un disgusto... ¿Por qué? Porque debía un día de intentarlo. Iba por una rellonada. Una ciencia y una paciencia. No la tengo. ¿Me llevas un día? Nunca tamé a una, ¿eh? Sí, lo podíamos intentar, claro. Es la primera vez que yo tamé uno, fallé, ¿vale? O sea, ah, ¿sí? ¿Y qué tal? Sí. Un poquito desesperante, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un rato muy largo porque la encerramos. No se puede encerrar, en verdad. Uy, va. O sea, la encerramos y al encerrarla no premia. Wow. Entonces, como, ¿te acuerdas que era la experiencia esa que tú viviste en otro mundo de sí. embarazas y todo? Sí. Pues igual, pero con un animal. Yo llevé un diplo. Sí. Un diplo de embarazo y salió de aquí. Joder. Nivel 35. Oye, pero es muy bonito, ¿eh? ¿Lleva premio? ¿Lleva premio? Sí, ¿Qué premio lleva? El del 5. Anda, gilipollas. De verdad. Estáis todo el día igual. A ver, montate ahí si puedes. Si no, a ver. ¡Eh! ¡Que estoy aquí! Sí, puede. Llévame de paseo. Sí, oh, qué gusto. El ruido de la mierda del generador. Sí. Él ha fabricado eso. Fabricado cada vez que lo utilizo la paga aquí. Porque es una locura. Joder. Cabeza, tengo miedo. ¿Me puedo agarrar? Sí. ¿Te da ahí sitio para agarrarte? Cabeza. No, no es el móvil. No. Aquí móvil no. Me alegro de verte. Es la lanza. Ah, vale. Cabeza. Tengo las manos frías. ¿Puedo meterlas ahí debajo? ¿Dónde se ha ido? Ah, que estás aquí, qué susto. Que no te veía, pensé que te habías ido. Que te habías tirado. ¿Te imaginas? Joder, claro, que me has dejado solo. Cabeza. Pues salen por aquí. Cabeza. Cuéntame. ¿Tienes un chorizo criollo ahí abajo?
¿O qué estoy tocando? La morcilla turiana. Joder, sí que la tengo larga. ¿Cabeza, tú me quieres? De vez en cuando. A veces que sí, a veces que no. Depende del día. ¿Cabeza, y ahora me quieres? Depende. Algo anda mal. Espérate que me estoy quedando sin energía. A ver si nos van a querer a nosotros llevados. Cabeza, yo tengo mucha energía. Cabeza, ¿estás incómodo? ¡No! ¿Qué ha pasado? Nos tocó. Fiesta. Y viene, viene. Y viene la... Quieren más proquear con ella. ¿Pero qué viene? La que... ¡No me lo... ¿Qué dices? Salimos de esta. No, Cabeza, no quiero morir. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Dale coba. Cabeza, tú no me quieres. Espérate, espérate. Mucho tenso. Me he puesto más tenso lo que venía atrás que tú. Joder, gracias. Lo peor es que no tengo mucha energía. Así se pone otro. No lo puedo creer. ¿Pero por qué me traes aquí? ¿Por qué no me llevas a un bar? Mierda, mierda, mierda. No, ya no, no viene, Cabeza. Y sin energía. Cabeza, se me ha bajado todo. Ah, a mí también. ¿Lo ves? Pues eso es lo que hay que tamear, ¿vale? La cosa es que este es muy bajito y no me atrevo ahora mismo porque lo quería le vea para que coja más fuerza y se ponga más grande. Es que yo no puedo mirar atrás. ¿Cuánto por la mañana? Joder, macho. Pues había uno ahí atrás. Sí, sí, sí. Lo que sí. Hay que hacer es matar a uno. Sí. Y cuando matas a uno, le coges la feromona y con eso... lo utilizas para preñar a otro. A ver, que me he bajado, no te vayas. Ten cuidado. No viene. Joder. Madre mía, tío. Claro, es que esto es una hembra, ¿sabes? Tiene amor. Claro, y es... La olío, y ahora ha dicho el macho. Yo quiero... Quiero mandanga. Claro. Joder. Vamos nosotros tan románticos para allá. Madre mía. Joder, ¿de verdad es necesario que me haga sufrir así de buena mañana? Sí, ¿no? Un poquito. Se ve, pero ha sido de loco, ¿eh? Que sí, sí. Por los pelos. Yo estaba haciendo paredes de cristal. Llega el langosto. No mira, ¿no? ¿Qué? Tu patrón no puede mirar, ¿no? Que va, me duele el cuello. A ver, ponte de pie. Verás, esto va a acabar mal. Me pongo de pie. Lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar, ¿eh? ¿Me puedo sentar al revés? No te cae, ¿no? Ahora no. A ver, vale. ¿Puedes mirar para todos lados? Te digo un plan. ¡Ah, sí! ¡Ojo! Mira. ¡Hala! Y si salto, mira, ya verás. No, 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 salte. Ah, vale, vale. Salte. Que no, que no ibas a. ¿Tienes paracaídas o no? No, no, tengo paredes de cristal. Tengo para. No, no tengo. Buah, brutal. Aquí puede ver todo. Pero, ¿dónde me llevas? A la luna. A la luna. Oh. Tengo una cerveza, me la voy a beber porque no estoy conduciendo. A la toma por culo. Total. ¿Dónde vamos? ¿Me llevas? ¿Has hecho cosas nuevas en casa? No. Ah. Sí, no, pero todavía no. No puedo verla todavía. Vale. Estoy haciendo que está en la zona donde salen los bichos y, bueno, posteriormente pues ha salido el bicho. Ah, pero que vamos ya a tamear eso. No, porque antes tendríamos que coger un diplodocus. O sea, podríamos coger un diplodocus. Sí. Y después, como yo puedo agarrarlo, tu bicho. Bueno, tu bicho, no sé si yo puedo agarrar diplodocus. Vale. ¿Tú tienes para tamear? Yo que tengo es un pedo del copón. Me tomo una cerveza y veo todo nublado. Vale. Intenta coger un diplodocus que sea grandecito. Pero yo. Lo sube de nivel plan, hasta que tenga mucha salud. Pero de verdad, vamos a. Si no, no vengo preparado para tamear. Sí. No, pero para esta tarde. Para esta tarde. Vale. Vamos a intentarlo, por lo menos, ya que tiene el diplodocus. Porque el diplodocus tiene que tener mucha vida, eso sí. Vale. Joder.
Pues vamos. En casa tenemos un Diplodocus, pero. Bueno, no. No, o sea, quiero decir que tenemos uno, pero que lo usamos para farmear vallas. No será que se levanta por la mañana, ¿no? Y se lleva no. Mira, ¿ves? Es mencionar. Cabeza. Que me he citado. Yo. No. Cabeza. Que va de pie, todavía cae. Con el peso. Cabeza, tengo miedo, ¿te puedo abrazar? Cuidado, ten cuidado. Voy a agarrar. Cabeza, ¿tú me quieres? De noche no, de día sí. Y para verme ver el rabo de día. Vale, vale, cabeza, lo entiendo. Que de noche no se ve. Vale, vale. Cabeza, ¿por qué me dejas ya en casa? No, es que no te gusta el paseo. No, porque venía con un Diplodocus cerca de tu casa. Y he visto uno. Sí. Para poder subirlo, ven. Hostia, bueno, esto... vamos a hacer una cosa. Te voy a subir con un animal y puedes bajar. Por si acaso pasará algo así. ¿No? Vale. Vale, voy a por mi Argentavis. Dios, qué ruido. Ya, por Dios, ya. Ya no puedo más. Uf. Pobre cabeza, ¿eh? Cristito, qué pacha. Pobrecito, ¿eh? Espera, coloco esto para que no me pese. Vale, Argentavis. Espera, voy a por agua. A ver, meto la botella. Meto la botella. Pillo carne y me voy con el Argentavis. Es que sé que voy a morir. Vale, vámonos. Está aquí arriba, ¿no? Raquelosaurio. Laura. A ver, cabeza está aquí. Vale. ¡Ay! ¡Ya lo has pillado! ¡Ya lo has pillado! Ah, espera, que le disparo. Narcóticas, ¿no? Ay. Hay que dormirlo. ¿Cómo falló eso? A ver si le voy a dar a él. A ver. Vale, Owens, luego me lo miro. Que ahora estamos en pleno esto. Con el... Bueno, ¿este cuánto tarda en dormirse? Vale, lo veré bien. Pues deberíamos hacer algo de eso. Lo de las paredes lo vamos a ocultar, Ángeles. ¿Y qué? O sea, pondremos paredes y lo ocultamos. Oye, que yo no... Que... Me quedan 24 flechas. Se me lo voy a cargar, ¿verdad? Es verdad, no, pero no hay que tamearlo. Hay que... Queremos dormirlo. Solo hay que dormirle, ¿no? Pero... O sea, espérate. ¿Hay que tamearlo o hay que dormirlo? Este hay que tamearlo. Coño, este era pasivo. Es pasivo. Le hemos estado dando los dos, yo pensando también. ¿Tienes verdura? No. O buscamos un bronto. ¿Un bronto, no? Vamos.
vamos por un pronto. Mejor. Vale. Lo dormimos y más fácil. Pues voy a por. Voy a por más flechas narcóticas y te sigo. Vale, narcótico, perdón, buenos días. Claro, la herrería, si es que... Vale, tranquilizantes. Y ya está. Me voy ahora con... Por aquí. Pues ya está, ¿no? Con esto ya podemos irnos. ¿Qué? Tiene un huerto. Tengo con un... verdura. No tengo verdura. Espérate, que no sé si hay verdura. Espera, que no sé dónde está el huerto. Aquí. Ven para acá. Oh, mierda. No... ¿Cómo has pasado? Ahora. Saltando. Saltando coma, gilipollas. ¿Cuál es el huerto ese? Sí. ¿Por qué voy tan lento? Ah, porque estoy fabricando. Pero todavía no está terminado, ¿eh? Mira, con que cojas unas cuantas papas, zanahorias, por lo menos cógete 100, ¿sabes? Tengo 42 patatas. Vale, cógete esas patatas también. Aquí limones. Cógete un rebujito, ¿eh? Y 41 limones. Vale. Y algo más, ¿no? Y yo más por si acaso, sí. Yo después... Venga, y 44 patatas más, vale. Cógete un poquito más, por si acaso. Para no quedarme corto. Luego hablas tú con Burry, ¿eh? Sí, no te preocupes. Sí, Burry cuando ve al bicho también lo agradece. Vale, 47 zanahorias. Vale, vale. Cabeza, ¿sabes lo que se me ha ocurrido? Pone, si pones un huerto encima de otro, parece como una maceta. Sí, así lo tenemos nosotros. Que ya gilipollas, por eso te lo digo. Ah. Es que es más cómodo, ¿eh? Está muy chulo. Suba. Súbanse. Oye, puedes beber agua si quieres, ¿eh? Ya lo digo, ya. A mí de todo un poco me gusta. Yo no sé si esto podrá con un tronco, pero te imaginas. ¿Y con un tripe? Con un tripe seguro. Pero queremos bronto, sí, ¿no? A ver, te explico, ¿vale? Yo lo hice en plan mierder, ¿vale? Porque no sabía, estaba aprendiendo. Sí. Contra más grande sea este bicho, ¿vale? Vale. Y más grande sea el bicho al que impregne, más grande va a salir el animal. Vale. Vale, entonces hay que hacer. Buscar. Coge la feromona, mata a un bicho de estos, coge la feromona. Sí. Una vez que tengamos la feromona, a un bicho de estos grandes que vale la vida, y nosotros lo pusimos a 100 de vida. No sé si es 100 o menos de 1000, ¿vale? Pero le pusimos a 100 de vida. A vale. De 100, a 100, no sé, todo esto. Entonces, cuando ya está así, que lo dejamos, digamos. Lo encerramos. ¿Vale? Sí. Cuando lo pusimos a 100, le bajamos la vida. Pues los liberamos y preñó al bicho. Vale. Lo importante es que el otro bicho que vayamos a temear sea lo más grande posible. Vale, pues vamos a por un bronto y a tomar por culo. No, no, un try, pero que sea grande de nivel alto, de 100 por ahí mínimo para arriba. Bueno, vamos a ver qué vemos. Vamos a tardar un poquito. Bueno, pues se tarda. Te sigo. Si te quiere venir conmigo, claro. Te vienes, no hay problema. Pero voy con el pájaro. El animal. Ah, como quieras. Pues si acaso, ¿no? Hay peligro. Sí, sí. Sí. Venga, pues hala, te sigo. Todos los puntos a vida, vale. Pues esta es una punta argentina. Ah, eso es, las cambia de uno a otro, vale. Altas en vida.
Ah, ¿no afecta eso? O sea, depende de la... ¿De qué depende? De los niveles de base, digamos. Por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo. Pues nos vamos a por una Rignior. Nunca tamea una. Cabeza es la primera que tameó. Y pues nos vamos de aventura. Qué bonito se ven los obeliscos con las nubes y tal. Llevo un par de días que no le quito las nubes estas. Me va bien y me gusta, me gusta. Poco a poco iré subiéndole algo de medio a alto, lo que sea, poquito a poco, probando. Pasa que se me olvida, entro, me pongo en modo vicio y se me olvida mirar esas cosas. Vale, Iguanodón, por aquí. Tericino, Trike. Pero es que este Trike... Nada, nivel 40, nada, nada. Ya me he perdido, ¿no? Ya me he perdido, no me lo puedo creer. Allí, allí. Vale, nivel 40. Buscamos uno. Ah, no, así. ¿Lo matamos? Vamos a darle, ¿no? Hostia, mete bien, ¿eh? Mete, mete, mete. Mete bien, hijo puta. Mierdazo de descanso. Se lo va a comer. Se lo va a comer. Vale, cabeza no me hace daño a mí, ¿no? No, porque somos aliados. Estoy dando al Rex, ¿verdad? A ver si lo estoy... Ah, que hemos matado al Bronto. Joder. Vale, hay otro Bronto allí. Nivel 55. Vamos. La estamina me falta. Me falta estamina. Que no sangra este, ¿eh? Enganchado. No, si puedo, puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por? ¡Hostias! ¡Es verdad! ¡No lo había visto! Está pendiente de la estamina. ¡Anda, coño! Claro, estaba pendiente de la estamina. ¡Ay, madre! ¡Que casi la mato! Eso está muy duro. ¡Pobre! Sí, por eso te digo que te vaya porque te he visto bajar la llave, digo yo. Mierda, pues no me había ni fijado. Desastre. Qué desastre. ¡Casté! ¡Un kilo ya! ¡Ole! ¡Grande, grande!
tranquilo, ¿eh? Bien, 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 bien. Vamos todo... a buscar el bronto que está haciendo. Vale, vale. Me voy a recuperar. Ay, que me caigo. Viento en popa, viento en popa, entonces. Me alegro, me alegro. Como el dino del hierro. Como el dino del hierro, a ver. ¿Cómo el dino del hierro? Trabajo hecho, me falta la más grande, pero... Hostia, qué mal. No me había dado yo cuenta de la vida, ¿eh? Pues yo hubiera, pues hubiera seguido. De hecho, hay que acabar con él. Pasa que no quiero arrastrar a cabeza a que pierda la ritmo, si no... Vale. Nos recuperamos. Pues como que me ha llevado muy rápido Javi a por la Rignio, ¿eh? O sea, como que no, no, yo venía simplemente a construir paredes y la aventura ha saltado. Pues allá que nos vamos. Allá que nos vamos. Es lo que hay. 2.18, 2.17, vale. La comida, 2.500 y pico, 2.040, 59, 60, ¿sabes? Jorge, bienvenido, amigo. 64. Vale, con esto ya, si no voy a luchar con nadie, pues ya está. Y ahora ya mato a algún dino y me voy recuperando. Ah, sí, ya tiene sangre. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por él? Las que salen de imprevisto. Tiene sangre, ¿eh? Que es que me engancha el cabrón. Es que voy a la boca, es que yo también parezco bobo. Hostias. Ya es cabezonería, ¿eh? No huye, ¿no? Un alfa no huye. Ay, ya me ha pillado, ya me ha pillado. Y otra vez me revienta. Pues me ha dejado desperuchado, ¿eh? Hostia, qué duro está ese. Está potente, ¿eh? Burry. Vale, se ha quedado cabeza solo, que es lo que no quería. Va, al final no llegamos a tamear la Rignio porque nos mata el Rex, verás. Vale, ¿cuánta vida tiene la Rignio, macho? O sea, es dura de... Engancha, ¿eh? Joder, colega, madre de Dios. Joder. Muy heavy este, ¿eh? Muy heavy este. ¡Ay! ¡Madre mía! Mucho, mucho, ¿eh? Creo que es el más duro que me he encontrado. Burry, hace falta uno grande. Uno grande, grande.
O sea, de trike para arriba. Se supone. Ah, vale. El del pin. El de Guadalpin. Vale. Ya, cabeza, perdona, tío. No, yo estoy andando también de comer, ¿eh? Yo fijo, tío. Ah, vale. Pues sigo. Ay, ¿a qué me lo estoy comiendo yo? Ah, no. Joder, vaya historia, tío. Creo que es el más jodido que con el que me he enfrentado en este mapa. Y éramos dos, ¿eh? Heavy. Vale. Pues que coman. Mira qué fea la Rignon nata, ¿eh? Da ganas de cocerla. Eso sí que va bien en una paella. Vale. Dale. Bueno, más o menos estamos, ¿no? Sí, estoy. Recuperado. De loco. Vamos ahora por un... ¿Bronto o algo de eso? Vale, o por un listro o algo más sencillo. Sí. A ver si puede coger un bronto, un rex, no sé qué. Pero a ver, coger un rex para tamear, para metérselo a eso. Un traigo, un bronto, creo que sería lo mejor. Vamos a por un bronto. Un rex alto, claro. Venga, había un bronto por aquí. Estaba ahí antes, sí. Era 120, tío. Qué putada, se la ha cargado. Allí había otro. Dale como vuela. Aquí había otro. Hace nada, además. O sea, antes de todo estaba aquí, de toda la movida había aquí un bronto. A ver si vemos alguno así. Ahí hay trike, no sé qué, no sé cuánto. Diciendo. Vale. Pues venga, a buscar, a encontrar un bronto. Un oso blanco, ¿qué es eso, fío mía? Suena helicóptero total. No me atrevo, que no me atrevo, no me piques, Burrisol. Para que crezca fuerte y grande, madre mía, pues qué capricho. Qué caprichosa es. Mierda, he perdido a este, a Javi. Este goro, ¿no? Ah, que lo tienes. Vale. Pobre, se tiene que pasear y pasármelo por las narices para que yo me entere. Pobrecito. Vámonos. ¡Uy, va la leche! Cayó. ¡Ole! 110. Ahí está dormido. Sí, lo cogió grande por lo mismo. Vale. Pues le voy a meter unas patatas que va a flipar. Ah, no puedo, porque las. Toma. Bueno, sí, no pasa nada. Lo has tumbado tú, toma. Patata zanahoria, toma. Zanahoria. Ha caído bien. Un poquito a que le baje
las cosas, vale, vale. Sí, este va a tardar. Bueno, pero va a merecer la pena. Tu helicóptero, helicóptero es brutal, ¿eh? Por eso lo que yo, a ver, yo en plan pensé, digo, si lo juego bajito, me da igual, porque lo que yo quiero es que me sirva de uso, o sea, para sí. Una vez que tiene uno bajito, puedes mover estas cosas, estos bichos, sí. Para poder coger uno más grande. Desde ahora he cogido este, lo he trincado y te lo puedo llevar a casa, digamos, directamente después, ¿sabes? Vale. Si tienes que llevarlo a pie y después lo puedo llevar al tamén, ¿entiendes? Claro, claro. Qué grande. Ahora me va a dar pena. Si este se va a morir, me da pena. Joder. Ya verás qué guapa la animación después. Vale. Sale el bicho. Va a flipar. Cabeza que me. ¿Eh? ¿Te acuerdas de alguien? Sí. Pues ah. Que te del pecho. Sí, sí. O sale de... del bicho este. Vale. Pero es que ahora me he encariñado. Del Triceratops. Ah, pues si quieres lo matamos, no lo comemos. No, no, que me he encariñado, digo. Ah, bueno. Yo pensaba que tú te comías lo que tenía cariño. No. Se iba a llamar José Luis. Madre mía. Ahora poquito, ¿eh? Vale, vale, ya come. Hombre, qué bien, que le ando al alta. Laura no está. El alta. Laura se fue. ¿Dónde está Laura? Allí. Qué bien, tan me alegro, tío. Sí, ojalá, Lady. Vale, vale. Qué foto tengo, ¿eh? Sí, sí, como el domador de Tai. Bueno, 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 bueno. Me parece, me está recordando. ¿A qué te recuerda? A una película, ¿sabes? En la cual el nota puso la cabeza, ¿sabes? Tiene que acostarte encima del traje. Ahí, como para escuchar la barriga, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! Jurassic Park. Ah, ah, ya. Exacto, exacto. ¡Oh! ¡Nino, Nino! No, ni. Es verdad. Y que luego ella... El que estaba dormido. Sí. Y ella metía las manos con guantes en las cacas. ¿Te acuerdas? Sí, bueno. Para buscar cosas. Nosotros también lo solemos hacer para poner los huevos. No, yo eso no. Soy un señorito. ¿No puedes cagar para los huertos? Pero no, la cago y. O sea, sin tocarla. Que me da mucha grima. ¿Qué sí, silbas? Cierto, han arreglado el tema de los gestos, creo. ¿De qué? No, ya he hablado yo muy rápido. Las animaciones siguiendo. Ah, nada, ¿no? Sigue todo mal. Es como un cangrejo de río, ¿eh? Ah, ahora no puedo ni silbar ni mover el gesto de... ¿Alguien le pasa de ya o sabe cómo solucionar eso, tío? A ver, ¿alguien le pasa lo que dice? El dial. Sí. El dial no lo puedes mover y se queda como fijo en un lado. Ahí ya, ahí se queda. Pues a ver si le pasa a alguien. Mira, a ver. A ver si me dicen algo. Nadie dice nada. ¿Os ha pasado esto? O sea, al rover le pasaba y con el ajuste lo quitaba para que se pudiera mover, pero una vez que entraba ya en lo que es esto, sí. Otra vez se queda bugueado, no puedo hacer gestos ni nada. Hostias. Yo es que gestos hago poco, porque como no sé usarlos bien. Sí, pero que sale. Yo es que a cabeza solo lo oigo musitar, dice Burry. ¡Oye! ¿Y eso? Eso es lo único que puedo hacer. Bueno, pero está muy bien. Bueno, sí, tengo algo. Pues nada, a nadie le pasa lo de la E. ¡Pero bueno! Es lo único. Pero... Se queda como pillado para la izquierda. Eso representa, eso puede ser bueno o malo, eso es universal, ese gesto.
Toma, parkour. Me llevan el parkour, es. Y luego cuando lo necesito no sé hacerlo. Ay, que no, que me he equivocado. Hostias. ¡Cabeza! ¿Tenemos bilis o feromona? ¿Feromona de qué? No sé, me lo pregunta Burry. La feromona del bicho no. Hay que matar uno. Hay que matar uno, vale, vale, vale. Vale, y la. No. Eso sería para esta tarde, le metemos caña, a ver si quiere entrar alguien, pero lo suyo contra Maciamo mejor, porque se complica la historia a veces. Vale, vale. Perfecto. A mí se me complicó ayer, éramos dos y al final. Vale. Uno se desmayó, ¿sabes? Y tuve que pintar. Corre. Se complica un poco la historia. Vale. Vale, vale. Pues nada. ¿Lo de la bilis para qué? No lo sé, la bilis de amonita. ¿Pero para qué es la bilis de amonita? De amonite, como se diga. Esta tarde, Burri, es cuando lo hacemos. Nos, mira, mira cómo se mueve la melena él. A ver si nos cuenta Burri. Mírale, ole, ole, ole. Ana, arsa. Ahí. Aire, aire. Pasa, pasa. Venga, puerta abierta, la alegría de mi casa. ¡Ole! Estás todo bueno, te dicen por aquí. Ah, vale, que Burry dice que no sabe para qué es la bilis, que Andrés dice que hace falta mucha. La vergüenza. No. Si tú no conoces la vergüenza, ni la has conocido. Bueno. Sí. Que no. Soy tímido. Te diga a mi mujer. Por eso, ¿tú eres vergonzoso en realidad? Sí, yo no. Y... Yo sí, yo sí. Es que pues no lo parece, tío. Que la vergüenza y el arte no tiene por qué mezclarse, ¿sabes? Bueno, a ver, y la soberbia tampoco. Joder, mírale. Mírale con el timidito. Vale. Pues yo espero no conocerte en persona, o sea, nunca. Hace mucha calor, tío. Ah, el viejo truco, ¿eh? ¡Ay, se me ha caído el móvil! No, no, pero es verdad. El otro día un poco me muero. Yo estoy bien. Por la fortaleza, el supongo. Problema, el problema es que en mi casa hace mucho frío. Y sí. Cuando voy a otro lado, pues paso calor. Claro. Entonces tengo que quitarme algo porque si no me baja la vida. Los otros días estando tameando a alguien, nada por poco me voy para allá. Madre mía, tío. Está a punto ya de levantarse. ¿Ya? ¿Ya está a punto? Ay, creo que me ha agachado. Sí. Vale, pues yo estoy listo también. Casi. Un poco cuela. Mira, ¿ves? Aquí hace cosas raras porque estoy como andando en el aire. ¿Lo ves? Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuándo estás? ¿Qué es? Estoy súper meseado, bro. ¿No? Es así. ¿Es así? Mira, mira, mira. Mira, mira yo. ¡Hala, hala, hala! Levitación. Mira, eso es. ¿A qué llego así a esta casa? No me jodas. Vale. Mira, mira. Ahora. Buf. Vamos a probar. Se acabó. ¡Hala! Ya no hay levita, tío. Ya no hay mes. Bro. ¡Se ha levantado! Como Andresito por la mañana, ¿eh? Y vamos, con un pedazo de rabo que... Todo tieso. Todo tieso. Vale. Toma tu... ¿Qué me has dado? Ah, mi...
Vale. Crash, ¿eh? Vale, pues esto lo lleva para casa. Vale. De aquí a esta tarde, lo único que tienes que subirle es full vida. Vida. Vale. Vale, vida, 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 vida y vida. Vale. Mucha, mucha vida. Vale. Lo suyo sería para asegurarlo, intentar de aquí a esta tarde, porque ahora se me complica, porque tengo que hacer un pequeño tica. Sí. Intentar coger otro, que es porque lo veo muy bajo de vida. Y quizás por eso el tema de pronto o deep. Vale. Pero pronto no lo puedo coger. Entonces lo suyo sería un diplo, que el diplo sí lo puedo enganchar con vale. Este bicho. Y lo vale. Puedo después llevar para el otro lado. Como esta tarde estaremos todos, será más fácil entre todos, o sea que no te preocupes. Ahí está. Claro. Exacto, exacto. Por vale. Eso lo decía, esta tarde estamos ahí. Vale, vale, vale. Pues, vale, pues me lo quedo en casa y le... Ah, pero me lo tienes yo, que... Eso. Exacto. Vámonos. Vale, vale, vale. Hostia, es que sí que corre el puto bicho, ¿eh? Y va cargadísimo. ¿Quién te llamaba? No, no te he llamado, creo. Bilis dardos para cabrear. ¡Ojo! Hostia, ¿dónde vivo? Aquí. A ver. ¿95 está bien? Sí, pero no lo vayamos a calentar, ¿no? Está bien, 95 está mal. Un poquito más alto, 3 metros. Mejor más alto, ¿no? Sí, pero vuelva a tener premio, ¿sabes? ¿Ah? Joder. Voy a picar, voy a caer. Cada vez que lo diga lo voy a caer. ¿Seré bobo? Si me lo acaba de hacer. Madre mía. Vamos para el hogar. Al hogar del jubilado. Vale, llego a casa, ¿no? Tengo estamina, sí. Perfecto, sin problema. Pues Burry, esta tarde y Andrés y Town, si está. Si estáis. Nos tameamos una de estas. O sea que va a estar guay. Freddy, bienvenido. Vale, aunque mejor con un Bronto, ¿no? Con un Diplo, decía cabeza. Pero bueno, ahora me encargo yo de este, de subirle daño a tope. Y lo que podamos ganar, pues ganamos. En daño se lo subimos y fuera. Y vamos tirando. Pero sí, decía este un Bronto, un Diplodocus. Pero claro, si el Bronto no puede cargarlo, supongo que habrá que hacerlo al lado de donde esté el arritmio, ¿no? Bronto o Rex. O Rex. Joder, cómo limita lo de las criopods, ¿eh? Pero bueno, hay que buscarse la vida sin críos, pero... Vale, Bronto o Rex. Pero bueno, para la primera está bien. Digo, vida, perdón, que he dicho daño. Quería decir vida. ¿Ves? Vale, vale. Ole. ¿Dónde está? Cabeza. Aquí. Vale, le subo oxígeno, ¿no? Peso. Ahí lo tiene. Ole. ¡Vamos! Vale, cabeza, sí. Los diplodocus se tamean de forma pasiva, metiéndole verdura. Vale. No sé si hay alguno por aquí, si no me tiraba por uno de ellos. Nah, no te preocupes. Esta tarde le damos. Sí. Mira cómo le llama. ¿Para eso me quieres? ¿Para que me maten, no? No, ni un cabeza, nuevo cabeza. Nuevo, novedad, bonito. Claro. Voy que me tengo que retirar. Venga, dale. Nos vemos. Un besito guapo, muchas gracias. Buen día. Nos vemos luego. Mírale, ahí va un héroe. Un pedazo de caca. O sea, esta sí que me la llevo. Esta vale millón. Esta es para marcarla, ¿eh? Vale.
Bebé. Nevera. Voy a guardar las verduras. Perfecto. Perfecto. Espectacular. Vale, tengo aquí una herrería, como bien me dijo Andrés. Una caja fuerte, ole. Vale, y aquí está, claro, y aquí está todo. Pues wall, 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 me falta cemento, 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 que lo voy a pillar de allí. Loco Manu, muy buenas, muy buenas. Con Rex mejor daño, vale, vale, vale. Ay, Thunder, perdona, que no te he leído, perdóname, eso, 11 y 12, perdóname. Perdóname, que no te había leído. Cemento, cemento, cemento. Y la mitad es que no sé si hacerlo. Yo creo que sí, que lo voy a terminar, ¿no? Hostia, 50 son demasiadas. ¿Dónde vas? No, no, no. No quiero tantas. Voy a hacer poco, de poco a poco. 48. No. Voy a hacer. Voy de poco en poco porque no quiero que me sobren. Vale, no quiero que me sobren, que esto está muy mal. La cosa está muy mal, en cuestión de materiales. Vale, pues nada, esta tarde a ver qué tal. Yo no sé si Burry ha tameado una Rigney alguna vez. Andrés entiendo que sí. Dawn, seguro que no. Y yo segurísimo que tampoco, claro. Pero no sé... Es que ya me he animado. Como me ha dicho, tiene una animación de puta madre, pues es que me gustaría verlo, me gustaría tamear mi primera Rignio, pero me parece una cosa tan difícil, que pero bueno, es una cosa que habrá que hacer, o sea, que se hará y punto. Uriel. Uriel, bien. Bienvenido, amigo. Digo, le he leído mal, pero no, te he leído bien, Uriel. Vale. Se acabó el mundo paja. ¡Viva la luz! Por aquí. Ahora ya tiene otro aspecto la casa, ¿eh? Ahora ya va mejorando, claro. Ahora ya no tiene nada que ver. Ahora mucho mejor, la verdad. Mucho, mucho mejor. Voy a hacer 20 más, yo que sé, aunque... Prefiero hacer poco a poco. 25. Que al final... 25. El ángel. Se pueden pintar. Nunca las tameado entonces, ¿no? Una parte de las estadísticas de la reina madre y una parte del dino queda. Eso es. Más vida, más peso, más daño. Vale. Pues a ver, esta tarde nos apuntamos. Vale, que esto que se vaya haciendo yo voy colocando. Mucho mejor, ¿eh? Así la casa, Burry. Vale, no quiero colocar una pared encima de otra. O sea, una de cristal sobre otra de cristal. Vale, creo que va a sobrar, pero vamos, que me van a sobrar pocas. Bueno, pocas, sí, me van a sobrar 4 o 5. Sí, vale. Vale, me falta, a ver, voy a revisar, que no me falta nada, pero quiero mirar una de las paredes, que es la que está detrás de la... ver, de aquí detrás del cuartito este. Mira, me faltan aquí dos. Y aquí detrás no sé si hay una. Vale, ¿dónde está mi pájaro? Mi pájaro está arriba. Pues venga, vamos. Mi cabeza. Y Laura. Laura siempre se viene a este rincón o aterrizo yo ahí. Estoy hambriento, pues como. Vale. Yo diría que está todo bien.
Vale. ¿Eso de paja qué es? Cimientos. Ahí se nos ha salido un poco. Vale, yo creo que están todas ya. Claro, pero yo quiero, o sea, pensaba que lo querías hacer tú. Por eso no me he metido en ello, Town. Pero si quieres me lío a hacer lo que sea, Town. ¿Estás nervioso? Pues un poco, la verdad. No sé qué tal se me va a dar lidiar con todo. Con la novedad y las cosas que nunca he hecho y eso. Tengo ganas. La verdad es que tengo ganas. ¿Y tú? ¿Nervioso como tal? No. Pero con ganas, la verdad. A ver, que no me caiga. Aurín, buenos días. ¿Qué tal? Hay un culicagao ahí. Ahí tenemos uno adentro. Yo no, pero con ganas de ver qué han hecho. Ah, va a estar guay seguro, o sea que... Tenemos uno aquí, que lo he visto antes. Alguien lo ha traído. Está aquí, que lo he visto. Me ha parecido verlo, por lo menos. Aquí está, caquitas. A este se le sube peso, ¿verdad? No, comida. Comida se le sube a este. Era comida y peso al escarabajo. ¿Verdad? Cómoda comida. Perfecto. Vale. Vale. Claro, es que aquí no me quiero meter en este berenjenal. Yo metería paredes aquí. No aquí. Yo las metería aquí. Aquí haría una puerta para esto. ¿Esto qué es? Nada. Y haría otra puerta para la colmena. Aquí. Y ya tiraría para arriba. Hay dos cajas para hacer abono. Vale. Pues ese se queda con la caca. Tampoco. Vale. Ya la tenemos organizada. Está todo organizado. La historia no me ha quedado muy clara todavía. Porque no me ha quedado muy clara. Me he liado y se me ha olvidado. Pero en principio, nada, le daremos un pequeño repaso. Pero como bien dijo Burry, es tontería tener historia o escribirla y tal. Porque al final, roleando. A mí me da igual tu historia, por ejemplo, Mata, porque no te conozco. Entonces, si no te conozco, ¿para qué voy a leer tu historia? ¿Sabes? Eso fue un aporte de yo qué sé cuál es, Town. Fue un aporte de Burry que me pareció muy inteligente. O sea, eso de poner las historias de todos, no lo veo. Pero bueno, oye. También está bien para que la gente ponga... Que se quiera expresar, lo ponga. Pero yo no me he leído ninguna ni me lo voy a leer. Porque es eso, si no te conozco, no te conozco. Y cuanto menos sepa de ti, pues mejor. Pero bueno, tú sabes más de eso. Pero tiene toda la lógica lo que dice Burry. Primos lejanos, pues ya está, al final. Pues somos primos. Descubriremos algo, que nuestros abuelos eran... Corre. Corre que te pillo. Vale, pues eso, Town. El huerto quería... Eso, dejártelo a ti. Si te llamas Valky, con B. El primo Valky. Primo Lari. Vale, lo que sí quiero es terminar esto. Esto... Este cimiento... voy a hacer aquí un cimiento de piedra, para empezar. Vale, voy a guardar las paredes en construcción. Y vamos a ver. Un cimiento de piedra que tendría que haber aquí. No hay. Pues no hay, vale. Pues un cimiento de piedra tampoco nos supone gran cosa.
Vale, cimiento de piedra. Piedra, dicho. ¿Y no hay piedra? Joder. ¿Llevar encima algo? Vale, bajo un segundico a por un poquito de piedra. Para ese cimiento. ¿Dónde está Laura? Me voy a dar una hostia algún día. Aquí. Un poquito de piedra y hacemos el... el cimiento, sigamos completando. Cuanto más primo, más me arrimo, ya sabes. La historia. Qué rabia haber perdido la impronta de... del Tila. Qué rabia. Pero bueno, tampoco he podido hacer otra cosa. Vale, la única piedra fake. Vale, pues esa, para mí. Vale, cimiento de piedra. Uy. Vale, pues de momento hago uno. Y voy repasando. Me gustaría también... a ver cómo hacemos la unión de esta plataforma con esta. Y el ascensor, pues a ver cuándo... cuándo nos ponemos con él. Pero que no tengo ni idea, la verdad. Pero estos detalles... estoy deshidratado. Si los puedo corregir, los corrijo en un pliqui. Porque eso será techo o será cimiento. Cimiento, vale. Uno. Y dos. Vale, oigo musiquilla. No sé qué me va a aceptar por ahí. Mega, muy buenas. Vale. Ahora vuelvo, no sé qué pasa. Que la perra tiene un ataque. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el Tila? Nada, el Tila sobrevivió, lo rescató Burry y lo pudo aparear con... pudo aparearlo y eso. Y tenemos una cría. Y la cría no puede improntarla, pues porque creció... como que creció muy rápido y no me dio tiempo a darle la impronta. ¿Sabes? Total. Así que está improntado a medias. Plataforma de metal. Plataforma de metal. Si existe, dices. Pues no lo sé, pero lo miramos ahora. ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Ah, para chivis. Plataforma de metal para árbol. Está esta plataforma. En montacargas. Plataforma elevadora. Esta, plataforma elevadora. Polímero 200. ¿Qué será eso, no? Para el ascensor. O montacargas. Será esto, ¿no? Espérate, que no lo sé. Para pasar de uno al otro. Pero como no están a la misma altura. Vale. Esto. Que como esto no está a la misma altura. Porque esta está más alta que esta. Estos son techos de piedra. Y raíles. Vale, eso lo haremos con Burry. Entonces, ¿qué hago? Me lío a poner techo. Es que ya está liada aquí, ¿eh? Vale, aquí no me deja poner un cimiento, ¿no? Aquí solo me va a dejar poner techos, ¿no? Piedra. Piedra. Vale, Celin será, ¿no? Este. Mira ahí, piedra. Vale, este... bueno, lo voy a dejar aquí por... ¡sí! ¡Mierda! ¿Dónde está Laura, tío? Joder. Y ponerlo todo bien. Vale, pues voy a por madera y por piedra a ver qué podemos hacer. A ver qué sale de ahí, que no lo sé. Pero hay que elegir un sitio de referencia. El de arriba o el de abajo, está claro. Entonces, no sé con cuál quedarme. O no sé cómo... vale. Coño, creo ya este. Nunca he sabido poner pasar. Yo es que nunca he hecho un... ascensor.
Me da igual el cambio de altura. El nivel de las puertas de casa. Vale, esto es lo que no voy a hacer ahora, porque ya sabéis que soy que este. O sea, empiezo aquí. Pero eso quiero que lo hagamos todo, porque lo que no me gusta es construir dirigido. Ya, o sea, que estoy pidiendo yo consejo, pero no me va. Porque construir dirigido no me gusta. Pero soy yo el que está pidiendo ayuda, ¿eh? O sea, que no... Pero como es algo que no me gusta, no lo voy a hacer, ¿vale? Lo hacemos todos. Si soy capaz de salir de aquí. A ver... Vale, Town dice... Mantener esta, ¿no? O sea, que la buena sea esta. Vale, voy a guardar esta aquí de momento. Lo de la pasarela es lo que no sé lo que es. Thunder, amigo, duerme, anda, que no es hora para andar despierto. Descansa y pasa buena noche y nos vemos otro día. Nos vemos otro día. Has de mantener. Mejor cambiar, no quites. O sea, cambiar, no quitar. Claro. Ah, para que. Claro, claro, se tienen que abrir las puertas. Eso es, eso está claro. Aquí. Vale, pues voy a poner techos de momento. Y dale. Tres. Vale, pues tres. Sí, ese salto no me molesta para nada. Además, me parece que queda hasta bien. Porque queda como un... ¿Qué estoy haciendo? Sí. Queda bien ese escalón, ¿vale? Porque es, a mí me gusta. Vale, ahora hago más techos. Techos. Y dale. Vale, pues sigo por... ¿Qué es eso? Oh. Vale, voy a liarme a fabricar techos. Ya, es que aquello puede quedar... Espérate, porque también triangulares pueden quedar bien, ¿no? O sea, si pongo un suelo triangular... No hago nada, ¿no? Con un suelo triangular. Va, pero aquí se ponen unas barandillas y va a quedar de lujo. Una terracita aquí de lujo. Vale, sale uno para allá y salen dos para allá. No, uno y medio para allá. Vale, vamos viendo, vamos viendo. Ah, vale, vale, Lady, menos mal. Triangulares, no queda bien. A ver, bien colocados quedan bien los triangulares, ¿eh? Yo soy fan de los triangulares. Vale, yo lo hago de piedra. Si luego hay que hacer alguna modificación o lo que sea, pues se cambia y punto. O sea que no. Cero problem. Vale, Volviendo, qué gerundio. Vale, vale, Lady, mejor. Y yo, pero hay que optimizar. Mira, aquí me han quedado dos cimientos de... Tres cimientos de piedra, ¿no? Que no sé los que son. Tres cimientos de piedra. Increíble, tío. Increíble. Vale. A mí me gusta mucho la... Vale. Es que de hecho pondría otro aquí, pero bueno. A ver. Es epiléptica y pensé que tenía un ataque. Ah, vale, qué susto. Lo de arriba en redondo.
lo de arriba en redondo con... Claro, por eso estaba pensando en triangulares. Vale, aquí hay uno y dos. Y aquí hay tres, ¿verdad? Pero tiene que haber tres. Uno, dos. Uno, dos. Y tres. Aquí me falta otro. Vale, pues voy a hacerlo. Voy a hacer otro allí. Tengo que hacer muchos más, ¿eh? Estoy así. Haciendo poquito a poquito y tengo que hacer mucho más. Así que no me voy a cortar. Y si sobran, pues han sobrado. Oye, será por piedra, que tenemos un montón. Piedra fake. Estoy pensando cómo puedo hacerlo circular. Pero es que no, no se me ocurre. Supongo que con techos. Vale, ¿qué me pasa? Que tengo sed. Tengo sed. Vale, pues se bebe y punto. No pasa nada. Bebiendo. Nos vemos, Thunder, amigo. Un abrazo fuerte, fuerte. Y descansa. Vale. Pues triángulo. ¿Cómo lo podría poner? Bueno, primero voy a cerrar aquí. Porque tengo muy claro que esta sí que sí tiene que ser. Tiene que haber otro más. No. Aquí tiene que haber otro más. Vale, para que haya la misma distancia. Uf, no sabría hacerlo, Burry. 10 u 11, ya está bien, son muchos, ¿eh? Está guay. No, no, y que dure, que dure. Burry, no sabría, tío. Porque con triangular... No sabría, tío. Ah, aquí no me deja. Vale. Más cosas. Me hace falta madera, ¿verdad? Venga, Celi. ¿Esto qué es? Ah, ¿una esquina? ¿Qué es esto? Ah, el triangular. ¿Cómo? Aísla, ¿verdad? Y funciona también como piso para los... ¿Esto qué es? ¿Como suelo...? Pues queríamos hacer... Burry pensaba que no me parecía nada mal. Como hacer esto un poco como más circular. Y luego aquí otro circular así como... ¿Sabes? Como que fuera, como que fuesen dos círculos que no son iguales, pero que se mezclan aquí. Porque aquí un medio círculo flotando sobre otro medio círculo puede ser precioso. Entonces... Puede ser guay. Esto es lo que a mí me tiene loco. A ver en qué se puede convertir. Pero bueno. Vale, me hace falta más madera. Vale, pues más madera y más piedra. Es que no encajan. Están a diferente altura. No corresponden con la misma altura. O sea, las plataformas no están en el mismo, al mismo nivel. Es que ahora lo verás que no están al mismo nivel. O no te estoy entendiendo. Creo que da igual eso. Va, yo prefiero no hacer... Porque es que prefiero que lo hagamos todos. La verdad. No quiero estar dirigido. O sea, no lo toméis a mal, de verdad. Pero no... Con el pon quita... Ya sabéis que no puedo con eso. Con el quita aquí, pon aquí... No puedo, no puedo. Así que yo lo voy a dejar, ¿eh? Y me pongo con otra cosa. A ver.
Porque me viene fatal, la verdad. ¿Qué coño llevo que pesa tanto? Metales, metales varios. Bien, metal. Sí al metal. Yo sustituyo esto y ya vamos viendo. Y luego ya vamos viendo. Ay, Mega, qué penica. Qué penica. Claro, es que cómo se une ese techo con este. Es que sí que tiene que haber escalón, por lo que yo entiendo, ¿eh? ¿Sabes, Town? Yo creo que sí que tiene que haber escalón. Y dale con el techo. Es madera. Voy a ver. Que eso no sea para salir de dudas. Vale, sí, luego lo vemos. Porque es que no sé dónde... Dejo colocado aquello y... Y apañado. ¡Tiki! ¡Tiki, tiki! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo te gusta el Ender? ¿Cómo te gusta a ti el Ender? Ah, coño, los cimientos. Había cimientos que me... ¿Dónde eran? ¿Dónde está? Aquí. Vale, ¿esta madera qué es? ¿Lo sabéis? ¿Esta madera de dónde sale? ¿Ah, del suelo? No. Ah, que es la plataforma. Vale, yo había visto ahí dos cimientos que no tocaban, ¿no? Creo. O lo he soñado. Juraría aquí. Aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale. Cimientos. Tres. El profe se ha ido. ¡Ole, ole! Pues aprovecha, aprovecha. Bien, bien ahí. La de... O sea, de la plataforma. Juego de Ender. No la he visto. No la he visto. Uy, va, va. Vale, eso está apañadísimo. Yo esto sí lo remataba con triángulos, está claro. Vale. Vale, me quedo aquí. Y sigo. Vale, Town, porque esto continúo, ¿verdad? O sea, sigo. Esta sí que puedo seguir. Tres, es que... No le digas eso, Tulbo. ¿El qué? ¿El qué he dicho? Mierda, no sé qué he dicho. ¿Qué coño he dicho? Y qué mala cabeza tengo. Vale. Esto si lo quito se lía, ¿no? Que aproveche que no está el profe. Claro, que aproveche ahí a mirar cosas, a cotillear cosas. No, no, me refiero. Bueno, luego lo vemos, lo de la escalera, porque tiene que encajar de alguna manera. Aunque se vea a ver por abajo. Luego lo probamos. Directamente. Vale. Aquí.
Venga, pues entonces, qué mal vamos de madera, ¿eh? Lo que es que para todo hace falta madera, esto es terrible. Y la piedra ya no te cuento. Esto nos va a tocar hacer un día de jornada de piedras. Pero se hace, se hace. Vale, seticas, seticas, seticas por acá. Metales, metales, metales por aquí. De poquillo. Pero está aquí todo. O había, o hubo. Me he fundido todo el metal, ¿eh? Es maravilla. Pero bueno. Vale, aquí decía Ángeles de poner una pared para que no sonara esto. A ver cómo lo podemos cerrar o independizar para que no suene todo el rato esto. A estudiar. ¿La has liado? ¿Qué liado? ¿Qué liado? Mega, a que le quito el nombre a tu Dina. Es más, lo mato, ¿eh? No me líes, qué liado. Dijo, eso te iba a decir, eso dijo ella. Que la quiere liar siendo profesora. No, no sé qué he liado. Y si la he liado, pues. Pues la he liado. Es que ya dudo mucho que vayamos a llegar ahí. Es eso de ahí. Entonces, si tiramos para allá, llegará la escalera. Llegará justo, justo, ¿no? Creo que llegará justo, justo, Town. ¿Cómo lo ves? O sea, el escalón al que es al que. O sea, este escalón que hay entre el techo de piedra y el de paja se va a quedar en la escalera. Entonces va a aparecer otro escalón más, con lo cual quedaría guay también. Quedaría guay. Que creo que es a lo que se refiere, Town. Claro que sí. Hace muy bien. Pásaselo a tus compañeros, Tiki. A ver si entra uno y diciendo: hola, soy amigo de Tiki. Vamos, le hago la ola. Claro, tocará el suelo. Vale, vale, ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Es que, fíjate, pensaba que era más corta la escalera. Por eso no lo veía, pero creo que ya así sí lo veo mejor. Ahí. Creo, creo que va a ser ahí. Claro, hay que animarle. Yo creo que va a llegar bien. Creo que va a llegar bien. Primero estás bachillerato en la idea más. Pues debe tener más problemas. Sí, la matemática ya sabes tú. Coño, con la K. Hostia, me acaba de dar ese hormigueo en las piernas. Vale. Vale, yo y mis pájaros. Ah, lo de cerrar el generador, ¿cómo lo veis, family? Porque parece ser que, bueno, parece ser, me comentaba Ángeles que no suena. Y que no suena el generador es maravilla. Lo que pasa es que, claro, tendríamos Ángeles, te lo digo, tendríamos que mover. O sea, habría que hacer cositas para quitar de aquí el generador. O eso lo movemos, que no estaría mal, pero es que el ruido este es insoportable. Y convendría cerrarlo. Pero no sé cómo lo podemos hacer. ¿Sabes? La habitación del generador, que es como lo han hecho. Pues por ejemplo, lo que he visto de cabeza, lo tenía encerrado en una habitación y no le sonaba. Pero a lo mejor tal vez se podría encerrar recolocándolo un poco. ¿Sabes? A lo mejor cambiándole la orientación y el sentido se puede. Se podría, pero no quiero menearlo mucho. No quiero menearlo mucho. Y la pared. La pared. Empieza ahí, que es una triangular. Entonces habría que. A ver. Fercho, bienvenido. Lo subí al lado del cerramiento que hay arriba con la forja industrial. Ahí arriba. No es nada mala, ¿eh? Esto habría también que arreglarlo. Se podría hacer aquí como una puerta. Una puerta por ahí para hacer como un cuartico. O por fuera también. Julio, bienvenido, amigo.
Se podría hacer ahí como un cuarto, sí, o un cuartito, o porque aquí no va a caber nada. O sea, si quito esta. A ver. Por ver, ¿eh? Uy, va. A lo mejor allí, en la zona de allí es donde se podría. Porque si no se ve, mejor. A la mierda. A ver. Hostia, ¿esto cómo es? ¿Cómo la pongo al revés? Con la E, con la E, con la E. Ahí. Se puede meter, se puede encajar por ahí. Ah, bueno, claro, hará, cierto. Pues, vale, vale, vale. Vale, pues haremos algo para encerrarlo. Haremos algo para encerrarlo. Sí, se tiene que poder hacer algo, o sea, que lo haremos. Más. Vale, luego me preocupa la zona de abajo. La zona de abajo la tenemos fatal. Fatal, fatal. Porque no hemos podido hacer otra cosa. Está claro que es que no hay tiempo para hacer nada. No tenemos tiempo para hacer nada, pero... Joder, ¿dónde está mi pájaro? ¿Y Laura? Ah, allí. Joder, doy más vueltas que... Vale. Porque claro, está hecho esto porque es que nos comían, lógicamente, las... O sea, que está el cerramiento hecho este. Vale. Habría que ver en su día cómo vamos a integrarlo con el resto. Pero yo haría un cuadrado así grande, ¿eh? Ah, sí, habría que cerrar la sección completa. Vaya. Pues nada, pues así se va a quedar. Pues hay que cerrar todo. Aquí yo haría un cuadrado, o sea, un cubículo total, un cubo, y que encerrara todo, y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, que recogiera las tres plataformas, pero abajo. El fabricator, la forja, pues nada, pues mal, malamente. Si hace todo ruido, vamos mal. Kat, bienvenido, bienvenida. Pues eso. Esto va a llevar currele, ¿eh? Aquí abajo. Pero una vez que lo tengamos va a estar de puta madre. Porque aquí ahora ya, en cuantito arreglemos, en cuanto empecemos a meter ya la zona de... Porque aquí va la zona de cocina, ¿verdad? Lo está... Ah, sí, ya está. Y pinchos más lejos. Vale, vale, me parece bien. Me parece bien. Vale, en eso como digáis, yo... Me encanta todo. Vale. Vale, vale, vale. Vale. ¿Dónde está el culo cagado? Aquí. Vamos a hacer un poquito de fertilizado. Esto es comida, lo que sube. Comida, vale. Vale. Hostia, ¿se caen las cacas? Ah, no, 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 qué susto. Vale, esto, esto y esto. Esto, esto. Por aquí. Qué ruido hacen las cajas estas, ¿eh? Hablando de ruidos. Pero lo que hay. Ya no tengo más, vale. Moriarty, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estáis, cómo estáis? Ole, Moriarty, grande. ¿Qué es más alta que la otra? ¿Ah, sí? Pues no me he fijado. Bebiendo. ¿Qué tal, Moriarty? ¿Recuerdas que un espacio vacío o no va? ¿No va? Ah, sí, Burri, eso es nuevo, ¿no? Bueno, nuevo, eso no lo sabía yo. No tenía ni puta idea de eso. Vale, 1000 de paja. Quiero dejarlo todo bien. 600 y pico, perfecto. Marcado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Y por qué no vais a por escarabajos? Mega, no me seas puñetero. Iremos, iremos. Nos tocará. Pero vamos, de todas maneras, el fertilizante aquí se hace estupendamente. También, también farmeamos madera con el hacha. Sin castor. A Eblo, bienvenido. Sí, tendremos que buscar escarabajos y haremos ahí una zona con jaulas y tal para los escarabajos. De momento tenemos esto. Pero es que no podemos hacer todo tan rápido ni a la vez, ni tan... No, no pudimos, no podemos. Y yo solo menos, claro. Vale, más cositas. Vale, en esta herrería tengo... Vale, este metal y este cemento me lo voy a llevar. Bueno, voy a dejar aquí un poco de cemento. Esto me lo llevo allí. Esto para reparar aquí por si acá. Y esto me lo lleva a la otra herrería. Pues no tengo. No me parece más grande, ¿eh? Es que da igual, era gigante la otra, gigante esta. Vale. Vale. Vale, y luego la pregunta del millón. Para acceder desde aquí hasta aquí, dijimos que vamos a hacer dos ascensores. Esta mañana aquí no había hasta... ¿Cómo, cómo, Burri? ¿Qué ha pasado? ¿Con el SS? ¿Qué te ha pasado con el SS? El curro preparando cositas de la frate. Miro, 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 miro el disco, disco. Luego lo miro, luego lo miro. Vale, de hecho, voy a... Nada, ya. Vale. Ya. Acostarse en litera. Ea, aquí nos quedamos. Vale, guapos. Salgo por aquí y salir. Vale. Esta tarde ya haremos lo que haya que hacer. De cosas. Y ahora miraré aquello. Bueno, volvemos esta tarde, esta tarde, esta tarde. Ya me miraré lo del Outlast también, que lo tengo que ver. Me ha gustado, me gusta el rollito ese del Outlast. Tiene muy buena pinta. Ese además creo que me lo dijo Andrés hace mucho tiempo. El juego este me lo dijo Andrés. Bueno, pues nada, vámonos, vámonos, vámonos. Hoy nos vamos a ir con el amigo Sajón, Arco, que todos conocéis, que está por aquí haciendo sus cositas. Bueno, volvemos esta tarde, sobre las 4 de la tarde, volvemos, a lo mejor un poquito antes. Tengo ganas de ver 25 cosas que hace mucho que no vemos nada. Así que nada. Vale, vámonos con el amigo Sajón, que está por ahí, por ahí, por ahí. Y venga, vámonos. Besito, guapo, nos vemos.